todos los sabios que en el mundo han sido, todos los genios que han querido llamarse así y a los que hemos llamado así a lo largo de la historia de la humanidad, han hablado de mujeres, generalmente mal. Esto, por ejemplo, se dijo a principios del siglo XX. La mujer está donde le corresponde. Millones de años de evolución no se han equivocado, pues la naturaleza tiene la capacidad de corregir sus propios defectos. La cita es nada más y nada menos que de Albert Einstein. Para que no vuelva a haber citas como esta, y para que si las hay, no les llamemos sabios, sino todo lo contrario, existe Professional Women Network, PWN Toledo, que es lo que hemos venido a conocer hoy aquí y que hoy se presenta aquí, una red básicamente de mujeres, pero también con hombres, para ayudar a la mujer a progresar en su carrera profesional, sea la que sea. Gracias, buenas tardes y bienvenidas. Digo bienvenidas porque hoy el género masculino está en franca minoría. Si la paridad fuera un requisito legal para PWN, la incumpliríamos flagrantemente. Permitidme saludar primero a la presidenta nacional, Raquel Cabezudo, por tu apuesta por Toledo. Muchas gracias, bienvenida. PWN en España está en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y la siguiente es Toledo, alcaldesa. La siguiente es Toledo. Y yo sé que a Raquel, cuando estábamos preparando el evento, se lo hemos hecho pasar mal. Porque decíamos, Raquel, pero si somos una ciudad muy pequeña, si es posible que haya poca gente, cálmate, por favor, vamos a ir despacio. Bueno, llenazo. Pero no solo el llenazo, es que yo conozco personalmente a mucha de la gente que hay aquí, como casi todas las que somos de Toledo, vivimos y trabajamos aquí. No te imaginas la variedad de mujeres que hay, la heterogeneidad de mujeres que hay, de todos los perfiles, de todas las profesiones, de todas las edades, de todos los niveles de responsabilidad. No se me ocurre un bautizo mejor por su heterogeneidad para PWN Toledo que la cantidad de gente, de mujeres que habéis venido aquí. Así que adelante, que no vuelva a haber frases como esta. Y ahora sí, empezamos. Permitidme, secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, buenos días por ese desplazamiento a Toledo. Espero que te merezca la pena, de verdad, cuando estés aquí veas la cantidad de rostros distintos que hay, de perfiles distintos que hay, de mujeres con ganas de avanzar y de encontrar ayuda en su carrera profesional o de prestarla, que las dos cosas se hacen en PWN. Yo creo que no te va a resultar mala la visita. Alcaldesa de Toledo, lo decía antes, también gracias y buenas tardes por estar aquí, por acompañarnos. Gracias, Fátima Guadamillas. Tú eres nuestra mentora y nuestra PWN de oro. Porque literalmente vicerrectora de Internacionalización y de Formación Permanente de la Universidad de Castilla-La Mancha, institución y organismo que ha impulsado este evento, literalmente Fátima Guadamilla se ha puesto el mono de faena para que podamos estar aquí. Te has implicado cada día, cada mañana, por la tarde y por la noche, para que todo saliera bien, para que todo estuviera en su sitio y para que esta nueva ayuda, este nuevo recurso que nos llega a las mujeres de Toledo y de Castilla-La Mancha, salga bien y salga con el aplauso y la aceptación que ya casi sin empezar tiene. Muchísimas gracias. Gracias también por acompañarnos otras responsables públicas que veo por aquí, las directoras generales de Familia y de Dependencia de la Junta, Ana Saavedra y María Ger. Buenas tardes, bienvenidas. Ana, diputada de Igualdad en la Diputación de Toledo, también de Educación y Cultura. Sé que has hecho un esfuerzo, que tienes pleno en tu ayuntamiento, que nos vas a abandonar un poquito antes, pero espero que te dé tiempo a disfrutar de todo lo que va a pasar aquí, que son muchas cosas buenas con muchos testimonios alucinantes, de los que Einstein tenía que haber oído antes de decir cosas como las que dijo. Permitidme, por favor, dar las gracias a las empresas colaboradoras que han hecho también un esfuerzo con su aportación en especie o en efectivo para que podamos hacer un acto lo más digno posible, que yo creo que es bastante digno. Como digo, la Universidad de Castilla-La Mancha como mentora principal, pero también está Regus. Regus es la acabo de llegar a Toledo, otra gran empresa que ha llegado a Toledo, es una multinacional internacional y es la primera empresa del mundo en centros de gestión de negocio. Ya está en Toledo, tiene unas instalaciones espectaculares. María está por ahí, ahora no la veo, pero sé que está por ahí María, que nos ha cedido para que pudiéramos hacer las reuniones preparatorias para este evento. Banca Santander, presidida por una mujer y con una división de banca responsable que apuesta por políticas de mujer. Venta de Aire, restaurante Centenario, una referencia obligatoria, un orgullo para la gastronomía toledana. Cuca,
García Cuca Díaz también ha colaborado y estará por ahí, que luego la veré. CMM Media, Carmen Amores, directora general, que luego también vas a hacer un poco de gogó conmigo y vas a moderar una mesa de testimonios impresionante. La tele pública no podía faltar, la tele y la radio pública. Y además hoy hay aquí profesionales de la tele y la radio pública de Castilla-La Mancha. Baerchi, Conchi, no te veo ahora, pero estás ahí, una empresa de calzado espectacular que tiene innovación, que tiene materia prima, que tiene tecnología y que tiene una producción de 500.000 pares de zapatos al año. Enhorabuena, empresa toledana de Fuensalida. Encomienda Cervera, empresa de vinos y aceites ecológicos en tierra de origen volcánico, espectaculares. Y Santo Tomé, 160 años haciendo mazapán, un obrador de Toledo. Ana, buenas tardes, que has sido de las más entusiastas también en el empuje, Ana de Mesa. Bueno, creo que luego vamos a poder probar cosas de Santo Tomé para que vean que no miento cuando digo que este obrador no solo es artesanía, sino que además es tecnología y una calidad impresionante y un rigor y un control de calidad impresionante en todo el proceso. Y en CLM, en castillalamancha.es, que es el periódico en el que yo trabajo, en el que yo dirijo y que también ha colaborado en la puesta en marcha de este evento, no solo prestándoos a mí, sino también está por ahí Rebeca Arango, que ha prometido hacer Photoshop a todos los que lo necesitemos para salir espectaculares en las fotos. No quiero entretenerme más porque hay un programa muy cargado y vamos a empezar, por favor, con las iniciativas. Fátima Guadamillas, anfitriona, impulsora, por favor, te escuchamos. Gracias, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenidos a este campus tecnológico de la fábrica de armas, porque hoy es un día muy feliz. Yo conocí a Raquel, a la presidenta de PWN España y a la vicepresidenta, a Yolanda, desde hace ya muchos años, y ellas me contaron el proyecto de PWN. Y entonces empezamos a fraguar la forma de que viniera también a Toledo. ¿Por qué? Pues por las cualidades que tiene este proyecto. En primer lugar, es una red de mujeres profesionales en la cual todos los aspectos son de colaboración voluntaria y todas ayudan y todas son ayudadas en esa red. Participan, por supuesto, también empresas, participan también hombres en los eventos, en los actos de mentoring, en todos los actos de formación. Es una red internacional con fines absolutamente profesionales y pensaba que, conociendo pues, todo lo que es el tejido empresarial de la región y demás, sería muy interesante tener esta red aquí. ¿Por qué? Tenemos muchos retos que se nos plantean. Vamos a tener la suerte de contar aquí con empresas y con mujeres que están liderando sectores tecnológicos de Telefónica, Iberdrola, junto con otras empresas pequeñas, junto con testimonios de vida. Nos enfrentamos a unos retos en los próximos años muy importantes y necesitamos el talento de todos, eso es la clave. No se trata de hacer las cosas sin los hombres, se trata de hacer las cosas con los hombres, pero tener la misma capacidad de liderar, de avanzar, de que nuestro talento nos permita desarrollar al máximo nuestras carreras profesionales y de generar todo el conocimiento tecnológico, social, todo el cambio que la sociedad necesita y de hacerlo juntos. Por eso yo creo que estamos todos aquí, con ese sentido estamos todos aquí. Agradezco muy especialmente a todas las personas que se han inscrito. Esto fue un poco una reunión. Yo empecé a llamar gente y a contarles el proyecto. La respuesta fue maravillosa. Todas las que están en esa segunda fila han estado colaborando para realizar este evento. La respuesta fue maravillosa, pero después cuando lo lanzamos a través de Mar y a través de nuestros propios contactos, la respuesta en este acto también ha sido excelente. Así que, por mi parte, yo creo que bienvenidas, creo que empieza una nueva etapa y que contamos todas y todos pues para, como digo, enfrentarnos juntos a los retos que la sociedad necesita para mejorar pues, el bienestar de todos los ciudadanos, que es en el fondo para lo que trabajan las empresas, para lo que trabaja la universidad. Y, por lo tanto, vamos a transmitir esos valores con nuestro ejemplo, con el trabajo y, en el caso de la universidad, también educando en igualdad y educando a las mujeres para que las nuevas generaciones puedan desarrollar ese liderazgo que tienen para que desaparezcan esos techos de cristal y, si no, por lo menos para que seamos conscientes de que están ahí y de que tenemos que hacer algo para romperlos. Muchas gracias a todas. Bienvenidas y vamos a disfrutar mucho esta tarde. Gracias.
vamos a disfrutar la tarde y además la vamos a acabar con vino y mazapán de Toledo como poco. Decía alcaldesa que Madrid, Barcelona, Bilbao y ahora Toledo, en esto de igualdad y recursos para ayudar a las mujeres, acabamos de adelantar a Valencia, Sevilla y otras cuantas ciudades más. Primera alcaldesa de Toledo, alguna vez hemos contado en alguna de las jornadas que nosotros hemos dedicado también a la igualdad, que a ella la pasó, por ejemplo, que en un pleno del Ayuntamiento de Toledo se puso de parto y el pleno no acababa y era importante que votara. Y entonces estuvo no sé cuánto tiempo contando las contracciones y el ritmo de las contracciones para poder llegar a tener a su hijo y a votar en el pleno. Al final lo consiguió todo y el niño ya estudia una carrera. Gracias, gracias. Alcaldesa, por favor, Milagros Tolón, te escuchamos. Muy buenas tardes. Sí, además ese niño va a venir a la Universidad de Castilla-La Mancha, que acaba de terminar la EBAU, y bueno, pues va a estar aquí. La verdad es que gracias, Mar, gracias a todas las que estáis aquí por esta jornada Avanza Lidera. Y además, quiero empezar diciendo una cosa, y es que es el primer acto público que hago después de las elecciones. Y no podía estar a faltar, porque siempre cuando hay unas elecciones y ahí tienes las dos semanas y media de negociaciones, pues te coges unos. Pero yo en este acto, Avanza Lidera, tenía que estar. Gracias por hacer lo posible aquí, en la ciudad de Toledo. Y además, hablaba Mar de Madrid, Barcelona, es que Madrid realmente es un barrio de Toledo, con lo cual tenía que estar aquí en la ciudad de Toledo. Y lo digo cuando he estado en el gobierno, presidido por una mujer, con un gobierno de mujeres, de más mujeres que hombres. Aquí tengo a tres concejalas, tengo a Inés Sandoval, concejala de Igualdad, a Noelia de la Cruz y a Maite Puig, que hemos sido más mujeres, la primera vez en la historia, que en un gobierno municipal, en una ciudad de Toledo. Con todo el peso de la historia, hemos sido más mujeres que hombres y yo creo que, bueno, que los objetivos se han cumplido y ahí están las elecciones, los resultados, creo que hemos cumplido ese objetivo. Por tanto, es importante que se hagan todas estas jornadas y quiero, en primer lugar, agradecer a Raquel Cabezudo, por la organización de este evento y por darlo a conocer en Toledo. Hace mucho tiempo, sí es cierto que Fátima me dijo, oye, Mila, que tenemos que hacer una cosa de mujeres, y yo estaba con el lío de las elecciones, y yo a todo decía, sí, 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 apúntame. Pero es cierto que es muy importante, y por eso te doy las gracias de que hoy la ciudad de Toledo tenga este evento, además, con estas dos palabras, avanza y lidera. ¿Qué es lo que tiene que hacer una sociedad donde el 50% son mujeres y el 50% son hombres? Y, por supuesto, cómo no, quiero dar las gracias a la secretaria de Estado de Igualdad. Muchas gracias, Soledad Murillo, que espero que sigas estos cuatro años. No solamente por estar aquí y por compartir esta jornada, que es importante al margen del 8 de marzo, pero estar aquí hablando de mujeres, de liderazgo. Quiero dar las gracias, sobre todo, por lo que representa el Gobierno de España y lo que ha representado el Gobierno de España con la vicepresidencia de Carmen Calvo y, sobre todo, con la aprobación de esa ley contra la violencia machista que, por fin, en el Parlamento de España, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para dotar económicamente, sobre todo tan importante para nosotros, también para, por supuesto, para los ayuntamientos. Y cómo no dar las gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha. Y parece peloteo, pero no lo es. Ayer estoy hablando con el rector, él me dijo que le disculpara, que no podía venir, pero la universidad ha sido, es y va a ser, Fátima, una gran aliada con la sociedad toledana. Lo está siendo por muchos motivos. Y no solamente desde el ámbito educativo, académico y científico, sino también con una importante acción que hacen que hacéis como agente social fundamental en la lucha por la igualdad. Y lo decía Mar, aquí ya hemos tenido dos jornadas de Yo soy mujer con la Universidad de Castilla-La Mancha, donde os habéis comprometido y donde seguimos haciéndola. Y espero, Mar, que el año que viene tengamos esa tercera jornada Soy mujer. Por tanto, gracias. Gracias porque la igualdad que hay entre hombres y mujeres, la igualdad que tiene que haber, la igualdad real entre hombres y mujeres, la eliminación de las desigualdades, el fomento de la justicia social,
el empoderamiento de la mujer son objetivos que nos hemos marcado y nos hemos marcado las mujeres, gran parte de las que estamos aquí. Representantes de grandes empresas como Telefónica, de más pequeñas como Loranque y de muchas entidades donde las mujeres cada vez están cogiendo un mayor protagonismo. Por tanto, es importante que todos y todas estemos trabajando, sobre todo con esos objetivos fijados, y no los hemos fijado nosotros, los ha fijado el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que yo creo que todas las ciudades van a tener como referencia y como referente. Es una función de todos y de todas trabajar desde nuestras respectivas responsabilidades, cada una donde podamos, yo lo decía antes, sobre todo para conseguir unos objetivos que son, parece una quimera y una utopía, sino la exigencia de una sociedad más igualitaria y Toledo, sin duda, quiere formar parte de ella. La ciudad de Toledo quiere formar parte de ella, no solamente con estas jornadas, con estos apoyos, sino apoyando a nuestras mujeres emprendedoras, a nuestras mujeres deportistas, a científicas, a un sinfín de mujeres que están muy bien representadas y que significan mucho para las demás. Pero es importante que para lograr estos objetivos tenemos que visibilizar el talento femenino en los diferentes ámbitos. Y lo repito, en el artístico, en el deportivo, en el cultural, en el social, en el económico, en el empresarial y en el político, también en el político. Y por eso es muy importante la celebración de estas jornadas y también la labor que realizamos a través de la red profesional que hoy se presenta aquí en la ciudad de Toledo. Las mujeres, como decía, somos el 50% de la sociedad, no solamente en la ciudad de Toledo, sino también en toda España. Y es absurdo y también es carente de lógica prescindir de las aportaciones que podamos hacer las mujeres en beneficio de toda la sociedad. Por fin, yo creo que esto es importante, nos estamos dando cuenta de una cosa, nos estamos dando cuenta de que esta transformación ya no tiene marcha atrás. Lo hemos visto en las reivindicaciones de los últimos 8Ms, pero lo vemos día a día en general en la sociedad. Nosotros desde el Ayuntamiento lo hemos tenido claro y quiero deciros que desde que tomé posesión, y el sábado lo volveré a hacer y lo volveré a decir y a cumplir, sobre todo hemos querido consolidar la igualdad. Este compromiso lo vamos a materializar sobre todo en la puesta en marcha de más de 100 medidas que se recogen en el segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres en la ciudad de Toledo, que entró en vigor hace pocos meses y que se va a desarrollar dentro de muy pocas semanas. Por otra parte, ya quiero terminar, el futuro de la ciudad de Toledo pasa de manera inevitable por profundizar en el ámbito de la innovación, vicerrectora, y también de la transformación de la innovación aquí, no solamente aquí en este campus, sino en toda la sociedad, y de la investigación. Un campo en el que nosotros, la ciudad de Toledo, empezamos a ser referentes. Empezamos a ser referentes gracias a la labor que hacen instituciones tan importantes como el Hospital Nacional de Parapléjicos, con nuestras investigadoras, con nuestros investigadores, también el futuro hospital universitario, empresas punteras, muchas que hay en la ciudad de Toledo y, por supuesto, la labor que hacéis vosotros en la Universidad de Castilla-La Mancha con ese campus tecnológico que muy pronto pondréis en marcha con ese proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Castilla-La Mancha. Por tanto, no quiero extenderme más, sino animaros a que sigáis participando y, sobre todo, visibilizando una situación que cada vez empieza a ser más real, pero donde todavía queda mucho por hacer. Enhorabuena a los promotores, a las promotoras de esta iniciativa. Yo, cuando me lo dijo Fátima, no sabía que se iba a celebrar así. Y yo creo que es importante que todas estemos presentes y que demos nuestros testimonios de lo que significa para nosotros el día a día y también, sobre todo, los obstáculos que tenemos en el día a día. Considero una cosa y considero algo que para mí es muy importante y es algo como que aprovechar el talento femenino y además compartirlo para obtener beneficios comunes no es solo una cuestión de justicia social, sino algo más, es una cuestión de inteligencia colectiva. Muchísimas gracias y enhorabuena.
he mencionado a la universidad y me he referido a su vicerrectora como representante máxima hoy aquí de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero no quiero que se me olvide también dar los nombres de las profesoras que han estado desde el principio ayudando. Le he pedido a Rebeca Rubio, vicedecana, que además es nuestra responsable de redes, que se ha creado los perfiles y ha empezado a moverlo todo y nos ha ayudado a que todo llegara a donde llegan las redes, que es a todos lados todo el tiempo. Rebeca Rubio, vicedecana, le he pedido que me haga una chuleta para no olvidarme también de citar correctamente a otras profesoras de la universidad que han estado también desde el principio con el mono de faena. Rosa Abadía y Rosario Serrano, que son profesoras de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Rebeca, como os decía, y Susana Villalonga, directora del Centro de Estudios de Posgrado. Raquel, te toca. Presidenta Nacional, yo te veía la cara en las reuniones y te veía a veces como preocupada, como diciendo, madre mía, ¿dónde nos hemos metido en Toledo? Igual me he pasado de ambición. Espero que no te arrepientas nunca y espero también que todas las personas que hoy nos acompañen sean pronto miembros de PWN Toledo. Bienvenida, de verdad, muchas gracias y adelante. Bueno, pues bienvenidos a todos y la verdad es que no puedo más que dar las gracias a todos los que estáis aquí, que habéis llenado el salón de actos. Sí que es verdad que teníamos nuestra inquietud, nuestra duda. Para nosotros, Toledo, pues no hemos estado nunca aquí en un evento. Se nos ha acogido con las puertas abiertas desde el primer momento. Fátima, en una reunión con Susana, que está ahí, y por supuesto impulsado por Yolanda Gutiérrez, que es nuestra vicepresidenta de Mentoring. Esto es como funciona PWN, o sea, una persona habla con alguien, conecta con otra y de ahí sale este proyecto. O sea, imaginaos lo que es, alguien me llama por teléfono, oye Raquel, estoy colaborando con la universidad, ¿qué te parece si vamos un día a ver a Fátima, que le he contado y le parece interesante? Y estamos aquí llenando y lanzando en toda la Castilla-La Mancha, con la secretaria de Estado, con la alcaldesa, bueno, con vosotras. Y solamente quiero dar las gracias a todas las voluntarias que nos hemos reunido durante todos estos meses. Por favor, levantaros. ¿Os podéis levantar? ¿No queréis? Gracias. Perdonad que hemos roto ya un poco el protocolo y ya he visto, ya voy a otro ritmo y sin papeles además, pero es que esto vale la pena que sepáis que esto es voluntariado, esto es ganas de devolver a la sociedad lo que hemos recibido y bueno, queremos que a partir de ahora vosotras seáis las protagonistas y vosotros del liderazgo que hace falta para progresar como sociedad. Yo tengo preparada una presentación que, por cierto, el mando es este, ¿no? Y ya empiezo a contar un poco el proyecto. Bueno, agradecer, secretaria de Estado, alcaldesa, que estéis aquí, y a todos los las empresas patrocinadoras que ha sido, pues, relativamente en poco tiempo hemos conseguido que se sume la gente al proyecto y estoy convencida de que en siguientes ediciones, pues, esto aumentará. Dime dónde es. Ah, que tengo que apuntar ahí. Ah, vaya. Ay, me lo han puesto un poquito difícil. Bueno. Ya está, bueno. Avanza y lidera es un poco donde me he quedado, ¿no? Es el nombre del evento que lanzamos con motivo del 10º aniversario en la Fundación Rafael del Pino y donde vimos que un proyecto que empezó en el año 2006 tenía todo el sentido. Contamos en su momento con la secretaria de Estado, en ese momento con Susana Camarero, contamos con el director general de Repsol y presentamos un proyecto europeo en el que Professional Women's Network Global trabajó y en el que vimos las bondades del mentoring. Que es algo que nos quedamos, dijimos, anda, lo que hacemos nosotros es mentoring. Y entonces, en ese proyecto se confirmó que el mentoring tiene sus bondades en las empresas, se confirmó que lo que hacíamos había que potenciarlo y difundirlo en la medida de lo posible para que cada vez más personas se beneficien de ello. Y hemos querido hoy, en esa apertura,
Pues esta foto que tenemos hoy, que espero que los fotógrafos hagan una foto de cómo está llena la sala, pues podamos recordarla en siguientes ediciones cuando se hable de lo que se ha construido aquí en Toledo. Porque sí que desde que ese evento, que fue en el año 2016, con motivo del décimo aniversario, ahora os contaré lo que ha pasado en nuestra asociación. Bueno, el objetivo es promocionar el liderazgo, impulsar el liderazgo y la promoción de la mujer. Hombres y mujeres trabajando juntos. Nosotros en la copresidencia global hay un hombre también, que es Robert Baker, que es un directivo de Mercer, que es una empresa de servicios de consultoría, lo conoceréis, multinacional. Y bueno, pues es el hombre que hemos convencido para apoyar a nivel global, dedica muchísimo tiempo y sí que agradecer a los hombres que estáis aquí que nos escuchéis, porque esto va de hombres y mujeres trabajando juntos, eso lo tenemos claro. Y también está la puerta abierta quien quiera aportar, ya digo, con horas de tiempo y sobre todo con iniciativas, impulsando iniciativas. En las empresas que hemos invitado hoy, sí que hemos hecho hincapié también en que si había algún hombre que quisiera venir, y daba la casualidad de que pues bueno, son mujeres. Entonces, mil disculpas de que en el evento los ponentes haya coincidido que somos todas mujeres, pero esto ha sido así, no se puede remediar. Entonces, nuestra metodología es muy, muy sencilla y se basa en el aprender. En aprender, y ya sabéis que ahora mismo con el cambio que estamos viviendo en la sociedad es que vamos a tener que estar permanentemente aprendiendo. De hecho, los departamentos ya en las grandes compañías ya hay un área que se llama de aprendizaje, o sea, ya no es el área de recursos humanos, que da formación, o sea, estamos y precisamente nosotros lo que tenemos es la inquietud en salir de esa zona de confort que tenemos y en estar permanentemente actualizados de lo que se trate. Y entonces, a través del aprendizaje, nosotros con los mentoring lo que hacemos es fomentar nuevas habilidades que se comparten y al final, en ese momento en el que se comparte y se imparte una materia, esta materia se transforma. De hecho, tenemos una tesis doctoral de una socia que ha hecho y que realmente ha demostrado a nivel global que dentro de la asociación se comparte conocimiento, hay transferencia de conocimiento y, además, esto causa bienestar en las personas. Y sobre todo cuando hay una motivación común. Y en este caso, las personas que se acercan a la asociación es porque quieren algo, quieren cambiar, quieren devolver a la sociedad lo que han hecho. Hay unos mentores fantásticos que tenemos de empresas que, ya digo, que dedican su tiempo libre a impartir algo que dominan. Ahora mismo hay una carencia grande en temas digitales, nuevas tecnologías, y esta es una gran demanda. Y además, y ya aprovecho para decir, de liderazgo. O sea, el liderazgo es la gran palabra que al final decimos, ¿qué es liderazgo? Bueno, pues los líderes al final consiguen que la gente les siga y sin saber por qué. Pues tienen ciertas habilidades de liderazgo que hacen que los demás, digamos, que se consigan, que las cosas ocurran, que es un poco lo que nosotros estamos aquí propiciando, que ese cambio que hace falta en la sociedad lo impulsemos. Y eso es lo que nos permite crecer. Es un modelo que parece demasiado sencillo, pero es lo que aplicamos. O sea, es conocimiento, profesionalidad, compartir. Y ese compartir es colaborar, esto que estamos hablando, y también pues aplicado a los negocios de cada uno. O sea, aquí luego tendremos también oportunidad de hacer networking y será estupendo que cada uno, de manera natural, intercambie una tarjeta y intercambie inquietudes, opiniones y demás. Tenemos la suerte también de que la otra escuela de negocios nos ha hecho un caso práctico y uno de los días que quedamos con este profesor decía, ya sé que son de PWM porque es como una actitud abierta, y esa es la actitud que debemos de tener y que nos encantaría que vosotros a partir de ahora tuvierais, ¿no? Seguro que lo tenéis porque esta ciudad ha sido abierta y es como lo que hemos encontrado aquí ha sido todo fantástico. Y bueno, pues ese es nuestro modelo. Si quieres avanzamos. Entonces, bueno, nuestra misión
no va para dirigida a un grupo concreto de mujeres, sino que va más allá. O sea, nosotros hemos tenido la semana pasada la suerte, que nos han sido, fíjate, eso es un sesgo que debería de eliminar, ¿no? Hemos conseguido que se nos declare entidad de utilidad pública, lo cual para nosotros, la verdad es que es un gran logro, es uno de los grandes logros de esta etapa, ¿no? Entonces, con esto significa que no solamente vamos a ayudar a un colectivo de mujeres, sino que nos preocupa todo lo que le pase en general a las mujeres. Y cuando digo en general, pues hablamos también de los objetivos del desarrollo sostenible, que como sabéis y como ha comentado la alcaldesa, y luego escucharemos seguramente a Soledad y más ponentes hablar de esto, porque ahora mismo las empresas están todas trabajando también precisamente en esa Agenda 2030, de tal forma que se trabaje para la igualdad de género, para que haya una reducción de las desigualdades, que haya mayor justicia social y, sobre todo, para el empoderamiento de la mujer, que es justamente lo que nosotros trabajamos en la asociación. Somos miembros del Consejo Económico Social y estuvimos precisamente, coincidimos con Soledad este año en unas jornadas que se organizó en la CSV 63 y ahí pudimos ver la importancia como país de todas las políticas que se están haciendo en materia de género. O sea, realmente vamos a la cabeza y sí que tuvimos ocasión de acudir a varias ponencias, sesiones, workshops, donde somos muy afortunados, porque políticamente hay medidas y hay estudios detrás en materia de género y somos uno de los países ahora mismo en el último informe del World Economic Forum, de 149 países, España está en la posición 29, que en realidad es una, vamos a decirlo, que buena posición. Nos gustaría estar a la cabeza como los países nórdicos, estamos hablando de Finlandia, Suecia y Noruega, que nos llevan ventaja, pero estamos bien situados y en eso sí que tiene que ver lo que se ha conseguido hasta ahora. Si quieres avanzamos. Y formamos parte también del Consejo de Participación de la Mujer y ahí sí que hemos celebrado, hemos visto que en los últimos meses, en concreto coincidiendo con la etapa de Soledad Murillo, pues sí que se han convocado varias sesiones y se ha trabajado un plan estratégico de igualdad, que la verdad que con muchísima profesionalidad y nosotros ahí intentando aportar ideas y sobre todo que el mundo corporativo esté representado, porque las mujeres que trabajamos, hemos trabajado toda la vida en empresas, también tenemos algo que decir. O sea, los profesionales, de hecho, en toda la documentación que enviamos para la utilidad pública, pues sacamos un dato que es el 22% de la población son profesionales. Las profesiones están cambiando. Los profesionales de hoy día no tienen nada que ver con las profesiones del futuro. Probablemente ya no tienen que ser licenciados. O sea, sabéis, Singularity University y demás. O sea, está innovando muchísimo toda la parte de educación. Lo que es el profesional es cada vez el colectivo más grande y la idea es impulsarlo también, que todas las mujeres tengan la voz a través de Professional Women's Network. Presentamos un proyecto para mujeres de más de 50 con motivo de una primera audiencia que tuvimos con doña Leticia. Pues al final ella nos expresó la preocupación por las mujeres de más de 50 y de la primera audiencia que tuvimos, al final tuvimos una segunda audiencia donde presentamos un informe. Esta es la manera de trabajar de Professional Women's Network. Nos dan una idea y nosotros es que pensamos que la manera de contribuir es con proyectos tangibles y de manera práctica en un proyecto que, de hecho, ahora luego hablaremos con Soledad también para impulsarlo, porque estamos trabajando con un programa de desarrollo profesional muy interesante para personas de más de 50, hombres y mujeres. Y bueno, voy a hablaros de la asociación, que estamos presentes en, ahora mismo en más de 30 ciudades, desde Brasil
hasta los países asiáticos. Aquí hemos visto la problemática que tienen todos estos países. Veis ahí Dubái, Singapur, Kuala Lumpur, pues llevan como año y medio con toda la documentación legal para fundarse como asociación, porque no es tan fácil como aquí en nuestros países que tú dices, bueno, hago una asociación y empiezo a trabajar. Entonces, bueno, ese es uno de los retos que tenemos, pero bueno, que estamos fundamentalmente en los países de Europa. Y bueno, estos son los datos en cifra, más de 40.000 personas en total, 350 voluntarios. Creo que aquí ya la cifra la hemos superado, solamente con los voluntarios que hemos incorporado en este proyecto de Toledo. En Madrid, para que os hagáis una idea, tenemos 53. Estos son datos generales, pero sí que es verdad que tenemos una red muy amplia. Y bueno, hacemos eventos al año en nuestra página web, podéis consultarla cuando queráis. Ahí están publicados los eventos no solamente en España, sino en el resto de países. Quienes tengan perfil internacional, es una ocasión para pues, acudir a uno de nuestros eventos en cualquiera de las ubicaciones. Y bueno, los programas de mentoring que se hacen, que es el modelo de España es grupal y fuera es un modelo uno a uno. Si queréis avanzamos y no me voy a extender mucho más. Bueno, aquí una serie de datos sobre la situación de la mujer, o sea, el incremento de participación de la mujer en el mercado laboral es necesario. Tenemos ciertos gaps, como en este caso el 11,5% a nivel mundial, del último informe de Eurostat, sí, esa. El siguiente dato es, estos son datos del último informe de la Unión Europea, de la Comisión Europea. En cuanto a gaps salariales, igualmente, tenemos un 16% de gap salarial. Esto, digamos, es un dato claro. En cuanto a participación de la mujer en los consejos, pues aquí vemos que hay países que llevan la delantera, como Francia, y Italia y Alemania. ¿Por qué? Por la legislación. En España todavía hay recorrido, estamos en un 23% de mujeres en los consejos. Aquí lo que este tema es crítico a nivel empresarial porque es donde se toman las decisiones. Entonces, claro, si en los consejos no hay mujeres a la hora de tomar las decisiones, pues y especialmente en la comisión de nombramientos, que es donde se nombran las personas. Y bueno, pues la segregación ocupacional. Tenemos, sobre todo, muchas mujeres en posiciones del área de operaciones y menos mujeres en posiciones del área de estrategia. Estos son datos de, en concreto, este es de la OIT, de este informe, el último informe que ha salido, y bueno, que es una agencia de las Naciones Unidas, y es interesante si lo queréis consultar. Desde la perspectiva de negocio, si quieres avanzar tres slides, pues hay una consultora que ya se ha hecho, digamos, se ha significado bastante en temas de mujer, que es McKinsey, y bueno, pues en el último informe lo que sí habla es de lo que subiría el Producto Interior Bruto en los próximos años, en el 2035, ¿no? Entonces, bueno, pues 12 trillón y supondría pues un 21% más de rentabilidad para las empresas y un 34% para los accionistas. Estos son informes que realmente pues abren un poco la perspectiva a las empresas de decir, oye, tengo que apostar por esto. Y bueno, al final, lo que desde nuestro punto de vista tampoco hay que tener en cuenta es que esto sea el dividendo de la diversidad. O sea, nosotros lo que creemos en la justicia social y en que la mujer tenga un trabajo digno y que trabaje en su propósito, el que quiera, con independencia de todo esto, ¿vale? Y bueno, si quieres avanza un poquito más. Esta es una foto del evento del programa de mentoring y luego me encantaría que nos hiciéramos una foto de todos juntos, que no se nos olvide. Este evento es anual que lo organiza el equipo de Yolanda Gutiérrez con un montón de voluntarias y tenemos, ya digo, pues ahora mismo me parece que son 28 programas y más de 200 personas que acuden a nuestro mentoring. Adelante. El perfil de nuestras socias, que bueno, ya lo veis, es el perfil un poco que vemos aquí, es mujer profesional, más de 15 años de experiencia, pues no lo sé, cada vez hay menos, ¿no? Desde 5 o 7 años de experiencia, incluso gente de la universidad está trabajando con nosotros y colaborando. Y
lo que nos preocupa, los programas que nos preocupan son fundamentalmente el liderazgo, la transformación digital, la innovación, las finanzas. Job and Career, y esto tiene mucho que ver con la etapa que hemos vivido de crisis económica, que, en la que bueno, pues, había muchas mujeres que se acercaban a la asociación porque estaban desempleadas y habían salido de procesos de reestructuración y ejercían el voluntariado, y ejerciendo el voluntariado fue una manera de que luego consiguieran otra actividad y estar activas y aportar. Entonces, bueno, ahí pusimos el foco también en alguna... programa, y este es el proyecto que os comentaba de mujeres de más de 50 años. Hicimos 6 talleres con metodología Design Thinking, la verdad que fue súper interesante, tuvimos el apoyo de Comunidad de Madrid y bueno, a través de unas dinámicas de decir qué necesidad tiene el colectivo de más de 50, identificamos soluciones. Tenemos una página web donde se comparten todas las, digamos, hay webinars sobre distintas temáticas. Hay, pues eso, hay posibilidad de hacer networking y demás. Y estos son los corporate que también nos apoyan a nivel de tanto global, que puede ser a nivel global con distintas ciudades que están apoyando, o a nivel de Madrid. Y bueno, creo que hay alguna persona también de algún corporate que ha venido hoy. Así que nada, muchas gracias por acudir también. También nos colaboramos con otras asociaciones, en este caso con Womenalia. Y bueno, adelante. Bueno, en este caso con Womenalia hemos hecho un proyecto recientemente de Conquistando la Igualdad y un proyecto muy interesante también de ideas sobre cómo mejorar la igualdad de género. Y aquí, bueno, pues me he permitido en un grupo de trabajo que hemos elaborado una serie de conclusiones sobre cómo mejorar en temas de igualdad, que luego lo veremos en la mesa y seguro que va a ser súper interesante, pero deciros que desde nuestra experiencia los planes de igualdad tienen que ser, pues eso, concretos, alcanzables, medibles, y esto no sirve con hacer un plan de igualdad, sino que las personas que están en la organización suponga realmente una transformación y que las mujeres que están ahí vean que es real, o sea, que se está mirando por ellas y que avanzan de manera efectiva. Luego, el sponsorship es otra de las iniciativas que nosotros, de hecho, hemos experimentado con alguno de nuestros corporate, que consiste en que haya directivos que apoyen directamente a las mujeres. Entonces, esta iniciativa todavía en España no es muy conocida, pero sí que a nivel internacional. Si tú tienes las capacidades pero no tienes una persona que te apoya, pues al final es difícil, ¿no?, avanzar en el camino. Y luego la importancia de las redes, como en este caso, y bueno, ya hay empresas que también tienen redes por otro lado. Y si queréis, proyectamos un vídeo, bueno, queremos efectivamente, a través de lo que os estamos contando de manera sencilla y con proyectos tangibles, transformar la sociedad. Es muy simple, pero bueno, requiere muchas horas y muchas personas, y estaremos encantados de que todos os suméis. Os vamos a proyectar un vídeo que hemos preparado y que, bueno, que Maite Díez, una de nuestras voluntarias, ha trabajado en él ya en la última asamblea.
muchísimas gracias y bienvenidas a todas las personas que os queráis acercar y contribuir con vuestro tiempo, con vuestras ideas y con vuestro talento. Gracias. Es evidente que hoy seguramente nadie se atrevería a decir que no llegamos ni a la categoría de error de la naturaleza, porque si no, la naturaleza ya nos hubiera corregido la desviación. Pero también es evidente que queda mucho por hacer. Las cifras que acaba de compartir Raquel lo demuestran y supongo que esa es otra tarea que ocupa la Secretaría de Estado de Igualdad. La Secretaría de Estado de Igualdad nos acompaña hoy. Por favor, Soledad Murillo, te escuchamos. Tendólogas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, es un placer estar aquí, porque aquí se da una circunstancia muy curiosa que no suele darse en otros sitios y es, primero, el poder local está dirigido por alguien que cree absolutamente en esto y esto implica el que no acaba de inventárselo y no es una política de gestos, tiene la Escuela Toledana de Igualdad. Así que un aplauso a la alcaldesa porque no me suelo encontrar con esto. No me suelo encontrar con esto, es decir, yo llevo muchísimos años trabajando y me parece importante deciros cómo empecé. Yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología cuando eran 6 años, porque hacías 2 carreras y los últimos 2 años los compaginabas, y yo estaba con una tesis doctoral sobre economía. ¿Se está acoplando? ¿Sí? ¿Se está acoplando? No te preocupes, cuando tú puedas, hay que no... Y entonces entré a hacer una tesina doctoral sobre cuánto costaba la salud de las mujeres a efectos de economía. Cuánto nos costaba cada vez que una señora o una mujer joven, cualquiera de ellas, se ponía enferma. Y entonces pasé a ser voluntaria en un hospital psiquiátrico. Y allí había una doctora que se llamaba Carmen Sáez, que era una doctora que preguntaba a las mujeres que estaban en los grupos de terapia, que eran grupos de terapia para mujeres que tenían el diagnóstico previo desde la consulta ambulatoria, que habían estado diagnosticadas como deprimidas, ¿cuántas veces al día habían recibido un elogio? Pero, en cambio, ¿cuántas veces al día ellas sí emitían elogios? Y me llamó tanto la atención que una mujer psiquiatra, con su bata blanca, médica, hiciera una pregunta tan inteligente. Y yo pensé, yo he estado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y no he hablado nunca de esto, ni he oído hablar de semejantes cosas, ¿no? Y percibí que, a pesar de que mi facultad era una facultad absolutamente luchadora, estábamos, yo terminé en el 80, así que me tocó la última parte franquista, era una facultad que no había hablado de la mayoría de la población. En el año 80 no éramos la mayoría de la población, ahora sí, ahora somos el 51% de la población. Y, por lo tanto, algo que me enseñó Carmen Sáez, que es una psiquiatra que se arriesgó muchísimo, porque trabajaba con grupos de mujeres y decía, lo que necesitan no es medicación, sino cambiar de marido. Os podéis imaginar, yo con la tesis de economía. Y empezó a hablar del elogio. Y de por qué las mujeres cuando se quieren son egoístas y cuando quieren a los demás son desprendidas. ¿Y quién habla del desprendimiento? Y aquello fue un auténtico descubrimiento, porque es algo que sigo utilizando en mis clases, ¿no? Preguntar a las chicas jóvenes cuántas veces preguntan a su chico dónde estás, con quién estás y qué haces, y te quiero, Alberto, ¿no? Pero llevado después a la parte que me interesaba, renuncié, por supuesto, a esa parte de economía y empecé a trabajar, ya con la carrera terminada, a trabajar precisamente en igualdad. Es una decisión difícil porque cuando trabajas en igualdad, lo que te toca es impugnar. Tú puedes hacer una foto de lo que pasa, pero también puedes interrogar lo que pasa para volverlo controvertido. Eso es una opción personal, pero no se puede hacer a solas, se tiene que hacer en sitios como este. Con alcaldesas, con vicerrectoras como Fátima, con impulsoras de proyectos como Raquel, porque no se puede hacer a solas. Para impugnar la realidad hay que hacerlo colectivamente. Y colectivamente no significa que las mujeres seamos un colectivo. Entonces,
Yo creo que es importante invitaros a que veáis las trampas de los lenguajes. Me parece importantísimo que lo veamos, ¿no? La primera trampa consiste en considerar que las mujeres somos un colectivo con especiales dificultades. Lo de especiales y dificultades es peor que la malversación de tarjetas Black de Bankia. No tenemos especiales dificultades. Solucionamos la vida y proporcionamos tiempo, que es el único capital de las sociedades modernas. En las sociedades modernas no tenemos ni el apellido, no nos vale. La renta puede variar. Una crisis puede hacer que una persona que ha cobrado un dinero suficiente para mantener a una familia, un estándar alto, pase a una situación mucho más comprometida. Y, por lo tanto, lo que tienes es tiempo para dedicarte a tu cualificación. Pero el tiempo no es un bien absoluto. Precisamente el tiempo es un bien escaso y las mujeres lo sabemos muy bien. Entonces, las mujeres donamos tiempo, donamos tiempo sin pedir nada a cambio. Y fijaos hasta qué punto la malversación es tan brutal, que en todos los foros y también en las empresas se habla de que las mujeres tienen problemas de tiempo. Para que un ejecutivo se quede en Bruselas toda la noche tiene que tener una señora amante, las amantes cuidan menos, la verdad, tiene que ser una señora, una red, unas hermanas, alguien que le solucione toda, pero especialmente una esposa que se encargue de que todo siga igual como si no hubiera pasado nada. Me decía una empresaria de una gran multinacional, no voy a decir quién, me dice, es impresionante, pero mi madre me ha llamado por teléfono y me ha dicho que ha tenido un problema, que piensa que puede ser un ictus según la ha llevado mi hermana al hospital. Le he dicho, ¿no puedes tener un ictus ahora? Porque ahora no puedes tener un ictus, mamá. Y la madre le ha dicho, pues perdona, cariño, pero es que es lo que hay. Mamá, no puedes tener un ictus por esto, por esto y por esto. Bueno, y ella misma decía, le estoy diciendo a mi madre que no tenga un ictus y tengo dos hermanos más, dos hermanos ocupados en sí mismos, porque nosotras donamos tiempo, pero vivimos con gente que no se autogestiona su tiempo. Y no medimos el tiempo, donamos el tiempo. Entonces tenemos dos malversaciones. Una, somos un colectivo con especiales dificultades cuando solucionamos la vida a todos. Dos, nos colocan al lado de los colectivos, es decir, con las personas que son realmente un colectivo, por el número de personas que existen. Es decir, si yo soy académica o soy política, soy del colectivo de mujeres políticas. Ya he dicho antes muy bien, Milagros, que el ámbito político también es un ámbito a revisar para que realmente la democracia exista como tal. Y ahora tenemos la suerte de estar en una constelación fantástica, ¿no? Pero es muy importante pensar cómo juega el lenguaje a nuestro favor. Si a mí me colocan siempre del lado del problema con colectivo con especiales dificultades, yo tengo menos capacidad y autoridad para exigir, no para pedir, para exigir que me traten en función de mi talento. ¿Qué es un currículum? La inversión en tiempo y dinero de lo que significa mi acreditación. Mi acreditación como persona idónea y cualificada. Por eso, cuando estábamos trabajando la ley de igualdad, dijimos, para que no se hagan líos, a una chica joven que le pregunten si le gustan los niños y si quiere tener hijos en un futuro, a pesar de que somos el país con menos natalidad del mundo, si quitamos el Vaticano. Es un Estado. Un Estado, lo digo con todo conocimiento de causa. Es que el Vaticano está en Naciones Unidas. Ha dicho que está en Naciones Unidas. El Vaticano es miembro de Naciones Unidas. Todavía no sé muy bien por qué, pero tampoco voy a hacerme preguntas que no pueda contestar, ¿no? Si nosotros somos el país con menos natalidad del mundo, que a una chica joven se le pregunte por sus expectativas de maternidad, es una segregación. Por lo tanto, es una discriminación directa. Hasta ahora, 390 chicas han recurrido al contencioso administrativo y lo han ganado. Lo han ganado. Es decir, que si yo tengo una inversión en mi currículum, en ningún caso me pueden desvalorizar en el sentido de depreciar mi currículum. Por lo tanto, pasemos a las impugnaciones. Impugnación a que somos un colectivo con especial dificultades. Por lo tanto, el concepto de diversidad, si está como estrategia, es decir, si yo tengo que convencer a los empresarios que apoyen, que no sé por qué tienen que apoyar, lo que tienen que hacer es leer mi currículum, trabajar mi talento y ser precisamente imparciales. Ser imparciales. Yo no estoy pidiendo favores, nunca hay que pedir favores, por eso la ley de igualdad no habla de género, está hablando de igualdad de trato. ¿Qué significa la igualdad de trato? Igualdad de trato en cuanto a derechos.
e igualdad de trato y consideración. No me trate como una chica con especiales dificultades, o como me decía el otro día una mujer de 57 años. Me he presentado a una entrevista para estar trabajando, no voy a decir qué sector derecho, y me ha dicho el de la terna, sabéis que se quedan tres personas al final en la terna, me ha dicho el de la terna, prefieren no contratar mujeres porque puedes tener mañana a tu padre y a tu madre o a tu suegro y a tu suegra, porque aún hoy tenemos el permiso de filiación, que significa permiso para cuidar a la familia política, que yo lo quisimos quitar en el año 2004 y no lo hemos podido quitar, y esta legislatura ha sido muy corta, y por lo tanto no hemos podido hacerlo, pero implica en ese sentido el hecho de que a esta mujer la dejan fuera después de su inversión porque puede cuidar a otros. ¿El cuidado se valora? No. ¿El cuidado se paga? No. Pero se discrimina. Entonces, la pregunta es, cuando yo tengo delante un ejecutivo, le pregunto si contrata tiempo o talento. Si contrata tiempo, necesita a alguien que esté casado. Así de claro. Si contrata talento, va a preguntar por su currículum. Ahora, si yo me creo todo esto, iré a los espacios públicos, a los espacios de negocio, a los espacios de empresa, pidiendo favores y pensando que soy una cuota. Las cuotas no se aplican a la mayoría de la población. Es una malversación como las tarjetas Black. Yo no soy una cuota, las mujeres no somos una cuota. Somos el 51%. Datos 15, 16, 17, 18 y 19 serán diciembre. 51%, somos la mayoría. ¿Qué hemos hecho en este gobierno? Pues trabajar por la brecha salarial. ¿Y qué hemos hecho? Preguntar a las empresas cuál es el problema de la brecha salarial. ¿Y qué nos decían los empresarios? El problema que tienen las mujeres, directamente hablan del problema, como hablan del problema de la conciliación. El problema que tienen las mujeres es la conciliación. Pregunta, si yo resuelvo, ¿por qué tengo el problema? ¿Por qué no cambiamos los lenguajes, si nos atrevemos a cambiar los lenguajes, en vez de hablar de conciliación, hablamos de falta de corresponsabilidad? Porque si yo estoy en una pareja y tengo falta de corresponsabilidad, lo que estoy planteando es que hay un proyecto común con una persona que puede estar extrayendo tiempo que yo dono sin reciprocidad, sin intercambio, y generando una carrera política, ciudadana, empresarial, a costa de mi tiempo donado. Por tanto, la palabra conciliación es peligrosísima, porque significa que yo no me organizo. Y, por tanto, estoy en el colectivo con especiales dificultades. No en el colectivo que aporta. Y aquí se ha hablado de aportaciones. Vosotras estáis aportando. Y cuando hemos planteado precisamente cómo se puede aportar, la única balanza posible es un permiso de paternidad obligatorio. Un permiso de paternidad obligatorio. Esa es una baza importantísima. Y no le hemos llamado ni siquiera permiso de maternidad y paternidad, porque a pesar de que Naciones Unidas con el Vaticano quiere cargarse la palabra género, porque no quiere hablar de igualdad de género, ni quiere hablar de perspectiva de género, ni quiere hablar de diversidad de género, ni quiere hablar de transgénero, ni quiere hablar de nada de eso, hemos puesto permiso por nacimiento y cuidado del menor, para que todos los tipos de familia puedan beneficiarse del permiso. Y eso es una medida absolutamente igualitaria y absolutamente valiente. Y ya una empresaria, como me decía el otro día, que está en una multinacional, estoy de 4 meses y ya me han quitado de 3 proyectos. Tengo 3 compañeros que van a ser padres, no les han quitado de ninguno. Pero gracias, Soledad, porque a partir de que tengan el hijo es obligatorio 8 semanas. Bien. 8 semanas donde el padre y la madre van a tener que compartir ¿el qué? La corresponsabilidad. La corresponsabilidad. Y esa es una medida muy importante. Porque los nuevos padres también necesitan que no sea una negociación particular con la empresa, sino que sea algo obligatorio. Que no dependa de la sensibilidad. La sensibilidad está muy bien para el Museo del Prado y para otras actividades un poco más. Bueno, pero la sensibilidad nunca puede ser un argumento para que mi currículo ni mi talento esté absolutamente valorado. Por eso los planes de igualdad no son un favor a las mujeres. Los planes de igualdad es, si tengo una plantilla formada por mujeres, dígame exactamente qué es lo que tengo que hacer. Os pongo un ejemplo para que lo veáis. En el año 2007 empezamos con la ley de igualdad y fuimos a la agencia EFE y dijimos, ¿aquí cómo se promociona la agencia EFE, que es una agencia de periodistas y de hombres y mujeres? Y nos dijeron, pues muy fácil, es por antigüedad, que sé que tiene mucho mérito no morirse.
enorme mérito no morirse. Pero resulta que yo le dije al director de la agencia EFE en ese momento, tienes una plantilla, pregunta a la plantilla por internet cuántos cursos ha hecho y cuántos cursos de cualquier tipo ha hecho. Resulta que las periodistas se pagan su curso porque tenemos una exigencia con el trabajo que, según las encuestas de absentismo laboral, cuando una mujer falta un día recupera tres. Y encima con la culpabilidad. Tengo al niño solo, está con su padre, se supone que el padre no tiene una... En fin. No, pero si no estoy yo, entonces ahí hay que soportarlo, como si fuéramos adictas al cuidado, soportarlo y delegar. La preocupación permanente de las mujeres, precisamente de las mujeres que trabajan en el mercado, pero también de las chicas jóvenes, aunque no estén trabajando en el mercado, es permanentemente mantener unas buenas relaciones, que en su casa todo vaya bien, que todo signifique una buena armonía, y eso significa tiempo. Yo consulté precisamente en este sentido qué se hacía en esa agencia EFE. Las periodistas estaban pagando cursos, no estaba considerado una mejora para la empresa, era algo particular. No si se quiere pagar el curso, no si, hay, si ella quiere, no, es que, no si ella quiere. Esto tiene una validez, se puede promocionar. Entonces cambiamos el criterio, en vez de por antigüedad, por inversión en la propia formación y reciclaje. Y aparecieron mujeres dirigiendo en ese momento los puestos de decisión de la agencia EFE. Por lo tanto, es importantísimo tener talleres, cómo negociar en ámbitos mixtos, no pidas las cosas permanentemente, por favor. No eres una extranjera en tu puesto de trabajo, has arriesgado mucho. Cuando una mujer invierte en capital, cuando invierte en startup, está arriesgando mucho. Necesita que su familia crea en ella y su familia puede decir, tú verás, pero crees estar contigo al 100%. Eso no lo tienes, es un rédito que no tiene un varón. Un varón se supone que su socialización y su propia configuración de destino, de porvenir, de carrera le lleva ahí. Entonces, no tengo que pedir favores y tengo que pensar que en ningún momento necesito ser yo formada, sino que necesito precisamente aprender de otras mujeres y empoderarse. No es que yo me quiera, es qué condiciones tengo que valoren cómo he invertido en mi tiempo, en mi negocio. Yo fui emprendedora también. Yo monté mi negocio, yo monté una librería. Y después me monté muchos talleres de literatura. Y precisamente monté una librería y me arruiné porque empezaron los colegios a vender libros. Los colegios que no pagaban mis impuestos. Así que sé perfectamente lo que es trabajar, fracasar en ese sentido y aprender de mis fracasos. Y aprender de mis fracasos. Y aprender de mis fracasos implica el recoger lo mejor de una misma sin pedir disculpas y perdón. Somos quien somos gracias a los afectos que tenemos, pero sobre todo a quienes somos y el respeto que nos debemos. Muchas gracias. Gracias, secretaria de Estado Carmen Amores, con la mesa de mujeres directivas. Mientras ellas se incorporan a la mesa para contarnos sus testimonios, les ha tocado la parte en la que van a tener que gestionar el tiempo a la baja, porque vamos un poco incumpliendo el programa. Y mientras ellas se incorporan, secretaria de Estado, quisiera darte una buena noticia. No me escucha. Pues no le voy a dar la buena noticia. No le voy a dar la buena noticia, pero a vosotros sí. Yo comparto todo lo que ella ha dicho, pero hay muchas empresas que están avanzando. Y sé que está feo, pero lo voy a decir porque como somos una empresa muy pequeña, nadie se va a molestar. En mi empresa, en castellamancha.es, 3 de los 4 puestos directivos son mujeres. No nos morimos de un infarto porque no tenemos tiempo. Y, por supuesto, afrontamos todas las dificultades, las especiales, las normales, las pasadas, las presentes y las futuras. Así que sí que se puede y no es un eslogan político. Y yo también quiero decir que hay ejemplos que hay que dar, que son positivos y que vamos a escuchar ahora mismo. Carmen, adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que se oye bien, ¿no?
así más cerca. Es una pena que la secretaria de Estado, que Soledad, se haya ido, porque ha hecho un monólogo casi perfecto en técnica. Ha estado utilizando determinados gags para retomar a donde ya quería llegar. Y digo esto como profesional del medio, que siempre me voy a esta parte de la comunicación, porque yo con mis invitadas, que las voy a presentar enseguida, tengo la impresión de que a veces hablamos de lo profesional, de lo laboral, y no hablamos de la vida. Y ella ha hablado un poco de la vida, y yo me gustaría que además de avanzar y liderar, compartamos. Raquel en algún momento ha hablado de compartir. Bueno, yo creo que estas cuatro mujeres que me acompañan, me gustaría compartir con ellas también sus experiencias, no solo profesionales, no solo laborales, sino de vida, ¿no? Porque, en fin, yo en alguna ocasión he dicho que, y tampoco Mar, es muy normal que se diga, que yo profesionalmente no puedo contar y mentiría, qué horror, llevo tantos años, me ha pasado de todo, no me dejaban, no ha sido así. El problema era cuando me quitaba el traje y llegaba a mi casa, ahí ya no era igual. Yo era igual en el trabajo, no era igual en mi vida privada, que tenía muchísimo más que hacer que la persona que me acompañaba, ¿no? En este caso, que mi pareja, que mi marido, el que me acompañaba. Yo creo que eso es algo, quizá, que nos puede aliviar si generaciones más jóvenes, como muchas de las personas que hay aquí y también que me acompañan, pueden decirnos que eso ha cambiado. Mientras tanto, bueno, pues yo creo que esta es una iniciativa, una más, pero importante. Y es además importante que esté efectivamente en la ciudad de Toledo, como aquí se ha dicho, porque cuando la primera vez que Raquel y Fátima me comentó lo que íbamos a intentar organizar, yo les dije que a mí me gustaba pensar en rostros, que la cara de, o sea, ponerle cara a las personas que estaban triunfando. Sabéis que lo comentamos. Son estas cuatro personas, podemos mirarles la cara porque son cuatro ejemplos de esto. Y creo que es bueno saber quiénes son, por humanizar y por no solo hablar de datos, sino por hablar, como digo, de historias de vida que nos acompañan en este momento. En primer lugar, Irene Agúndez. Doña Irene Agúndez, yo te voy a llamar Irene. Irene es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y, entre otros cargos de responsabilidad, ha sido abogada del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, jefe adjunta de la Secretaría de Estado de Energía y actualmente trabaja en Iberdrola como jefa del Departamento de Regulación de Servicios Jurídicos de España. Irene, bienvenida. A su lado está María Antonia Toñi. Crespo Pérez lleva casi 30 años en el mundo de la tecnología y las redes de comunicación. En 1996 se incorporó a Telefónica como responsable de equipo y desde 2013 es directora de Transporte y Conectividad IP en el Departamento de Estrategia y Evolución de la Red de Telefónica, liderando un equipo eminentemente masculino de cerca de 400 personas, en su mayoría ingenieros y licenciados distribuidos geográficamente por España. Actualmente, su equipo está inmerso en un proyecto muy relevante para Telefónica, adaptando la red a las necesidades que los nuevos servicios demandarán. Pues, Toñi, bienvenida también aquí a este foro. Fanny Delgado Ureña es licenciada en Derecho y cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de recursos humanos en compañías, tanto nacionales como multinacionales. En la actualidad es directora de recursos humanos de Iron Mountain, empresa a la que se incorporó en 2005. Sus objetivos, abarcar y cubrir diferentes áreas de recursos humanos, implantando políticas y programas de gestión del desempeño, talento, desarrollo y diversidad. Bienvenida. Y terminamos con Guadalupe Show, he dicho bien el apellido, licenciada en Economía y empresa por el CUNEF. Hasta el año 2000 desempeña diversos cargos en el área financiera hasta que se hace cargo de un incipiente proyecto de bodega familiar en Vargas, elabora un plan de viabilidad y se hace cargo como gerente de todas las áreas implicadas en su desarrollo. Actualmente continúa en el proyecto como directora general de Finca Loranque, con una masa laboral en torno a 20 personas fijas
y picos de hasta 60 trabajadores eventuales con la implantación de sus productos en más de 25 países. Bienvenida también. Bien. Yo me voy a permitir, como me gusta y mis colaboradores lo saben y ya lo saben, salirme del guión. La primera pregunta es, ¿cómo contribuís a la integración de la mujer en las empresas? ¿En qué políticas trabajáis? Si no os importa, enlazamos esta cuestión con lo primero que yo he resaltado, porque me da la impresión, por lo que veo, y hay algunos hombres también aquí presentes, algunos también de mi equipo, jóvenes, que sería interesante que pudiéramos saber cómo unís esa experiencia laboral en vuestros puestos, lo que estáis intentando hacer con equipos, en algunos casos muy masculinos, por lo que he visto, con vuestra experiencia personal. Empezamos con Irene. Muy joven, así no sé tu experiencia. Cuéntanos. Bueno, gracias por el piropo. Pues no sabría contestarte. Yo creo que el día a día te exige unas cosas, ¿no? Y lo haces, ¿no? Y cumples y... Y es fundamental, bueno, la Secretaría de Estado lo ha explicado fenomenal, como has dicho tú, ha sido un monólogo estupendo, la corresponsabilidad con tu pareja. Yo creo que para que tú tengas un desarrollo profesional adecuado y te puedas ir de casa sin problemas, tienes que tener una persona al lado que te ayude. Y yo he tenido la suerte de tenerla, que me ha dejado decir, yo no me he puesto barreras nunca y creo que las barreras a veces no las ponemos nosotras y creo que hay que quitárselas. Y en el momento que tú no las tengas, pues los demás no te las tienen que poner. Y a veces eso cuesta un poco más, ¿eh? A mí a veces me ha costado que he tenido que decirle a los demás que mi vida personal es mía y yo decido cómo educo a mis hijos o cómo, si quiero dedicarme más tiempo fuera de casa, hoy estoy aquí, yo tengo tres niños pequeños y, oye, tienen un padre y ya se organicen, ¿sabes? Y eso sí que alguna vez me ha pasado personalmente que me han llegado a decir, pero a lo mejor esto no es para ti. Y yo digo, bueno, lo que es para mí o es para el de al lado, lo decidiré yo, que no me lo decida nadie. Y lo decidiré yo en casa con mi pareja. Gracias, Irene. Efectivamente, eres bastante más joven. Toñi Crespo, cuéntanos tú también. Y con lo que tiene que ver con... Tú tienes... Una trayectoria en el mundo de la tecnología, en las redes de comunicación, que supongo que en tu caso es todavía más notorio que estás en un entorno laboral eminentemente masculino, me da la impresión, o a lo mejor eso tampoco es así ahora. Cuéntanos. Hola a todos. Pues efectivamente, o sea, toda la trayectoria mía ha sido ligada con el tema de las telecomunicaciones. En el 96 entré en Telefónica, antes había estado en otras empresas y desde que empecé la carrera éramos un 10% de alumnas que estábamos en primero de telecomunicaciones, ¿no? El empezar en aquel entonces, yo llevo más de 30 años o 30 años voy a hacer en la vida profesional, con lo cual soy, digamos, otra generación, ¿no? Pero sí que intentaron en mi entorno poner ciertas barreras, haciéndome ver que esta actividad que yo elegía, que no era muy adecuada para las mujeres, ¿no? Pero yo creo que ahora, desde el punto de vista de Telefónica, que estamos incorporando mucha gente joven, mucho talento joven y muchas mujeres, hablamos con ellos y creo que sí que están cambiando las cosas, afortunadamente, ¿no? Tengo pues, gente que se ha incorporado en los últimos años, hay una plantilla de 1.200 jóvenes incorporados y en mi dirección han ido entrando también mujeres, hablando con ellos y tienen una corresponsabilidad en la pareja, en la atención de los hijos, con lo cual es una cosa muy positiva. Y supongo que, bueno, que será, tiene que seguir cambiando porque todavía somos una minoría en el entorno tecnológico, pero yo creo que vamos por buen camino. Y luego, desde cómo aplico o cómo puedo ayudar en mi trabajo por el hecho de ser mujer, bueno, yo no distingo ser mujer o ser hombre, o sea, yo hago mi trabajo y lo hago como considero que tengo que hacerlo, pero sí que en Telefónica hemos puesto en marcha iniciativas de mentorización. Y llevo ya muchos programas de mentorización, me encanta. Es curioso la diferencia de enfoque que hacen los hombres que he mentorizado a las mujeres. Las mujeres necesitan ser más arropadas para ir un paso más adelante.
Esa es mi experiencia. Los hombres sí que pretendían buscar cosas muy concretas y muy específicas en su trabajo y tal, pero sí que las mujeres con una visión que, o sea, era gente con mucho talento, gente joven, con una visión de poder aportar mucho más, necesitaban ser arropadas para poder ir un paso adelante, ¿no? Entonces, bueno, así como diferencial, pues me encanta participar en los programas de mentorización, me encanta cuando Telefónica me invita a formar parte de los pilotos de iniciativas de formación para aumentar el liderazgo femenino en Telefónica, y esa es mi contribución diferencial por el hecho de ser mujer. Muchas gracias. Fanny, en tu campo de recursos humanos, ¿cómo has vivido esta transformación? Porque yo creo que la aportación, lo que nos está diciendo Toñi, que es interesante, ¿no? Es ver cómo incluso en esa labor de mentoring te das cuenta que la reacción de las mujeres es diferente a la de los hombres, ¿no? Y necesitan, según dices, que sentirse más seguras, más apoyadas, ¿no? No son tan valientes, a lo mejor, en ese entorno. No sé, en el entorno de recursos humanos, cuando tú has tenido relación directa con una plantilla grande, tanto de hombres como de mujeres, ¿cómo lo has visto? Y en tu caso particular también, por favor. Bueno, yo tengo que decir que en el sector en el que yo trabajo, a priori es difícil que haya una diversidad, que haya igualdad con las mujeres. Mi empresa se dedica a gestionar información, lo cual parece así como muy bonito y muy... Pero realmente hay un gran trabajo físico detrás. El 90% de mi plantilla trabaja en almacenes moviendo continuamente cajas que pesan mucho. Y a pesar de eso, hemos conseguido que el 50% de la plantilla de los almacenes sean mujeres. De lo cual nos sentimos tremendamente orgullosos. Porque en otros sectores es más fácil conseguir esa igualdad. Pero cuando hay un esfuerzo físico importante, hay un rechazo por las propias mujeres de no voy a encajar en ese trabajo, pero también por parte de la organización de recibir a mujeres, ¿no? Yo creo que los cupos, y coincido con lo que se ha dicho antes, a veces son necesarios, pero no son la solución. Tú puedes incorporar a mujeres porque tienes que incorporarlas porque hay un plan de igualdad que lo dice, pero si la compañía no está preparada para recibirlas, al final no funciona. Yo creo que lo que hemos conseguido en mi compañía, y me siento orgullosa de ello, es que hemos creado la cultura y las bases para que las mujeres se incorporen y no se marchen. Y se han creado las condiciones de trabajo en los almacenes necesarias para que permanezcan. Y te pongo algunos ejemplos. Como te decía antes, en los almacenes se mueven cajas que pesan mucho. Está terminantemente prohibido, o intentamos por todos los medios, que ninguna caja pese más de 15 kilos. 15 kilos es algo que puede manejar un hombre o una mujer. Entonces, no estamos abriendo la posibilidad. Existen sistemas de rotación, nunca tenemos a una persona haciendo el mismo trabajo 8 horas, hace 2 horas un trabajo más físico, 2 horas algo menos, que requiere menos esfuerzo, con lo cual, de nuevo, tanto un hombre como una mujer pueden realizarlo y además en unas condiciones de trabajo seguras. Pero hay algo que se ha mencionado antes que me parece fundamental y que creo que también se ha conseguido en Iron Mountain y es parte del éxito de los niveles que tenemos. Y es que a las personas se les incorpora por su talento. Y el talento no tiene género. Cuando se hace una entrevista, y a mí es algo que todavía me sorprende, que haya gente que me pregunta, ¿le has preguntado si está casada? ¿Le has preguntado si quiere casarse? Yo nunca pregunto eso. Su vida personal no me importa. Me importa lo que ha hecho profesionalmente y lo que quiere hacer y lo que puede aportar a mi organización. Digo, pues no sé si está casada, no sé si quiere tener hijos, pero es que me da igual, porque no estoy valorando eso. Realmente si incorporas a las personas por el talento y las mantienes también por el talento y las promocionas y las haces crecer por su talento, consigues los niveles de diversidad adecuados en las compañías y no solamente por un número de cupo establecido, que bueno, puede ayudar, a veces hay que obligar a hacer determinadas cosas para que las cosas marchen, pero que creo que no es suficiente. Muchas gracias, Fanny. Guadalupe. Lo mismo que a tus compañeras, pero quizá puedes aportar algo diferente en ellas. Tu empresa es más familiar y ahí no sé cómo llevas o has llevado
la relación con empleados que en algún caso son algo más que empleados, ¿no? Bueno, buenas tardes. Dejarme deciros que estoy encantada / abrumada por estar sentada aquí con mis compañeras, con esta superempresa. Entonces, agradezco muchísimo que me posicionéis y ya me parece que es un punto en el cual la igualdad, no solo de género, sino bueno, de avanzar, ¿no? De que nos consideremos todos iguales. Gracias, Fátima, porque en la universidad siempre me siento fenomenal y gracias, Raquel, por compararme a esta superempresa. Hablando un poquito de mi vida personal, confieso que celebro este año mis 25 años de promoción de carrera. Y diréis, ¿por qué esta mujer confiesa su edad? Yo, según acabé la carrera, tenía la fortuna, que no había las dificultades de ahora, de trabajar en un banco. Según terminé la carrera, me mandaron al Banco Popular, a Andalucía, en la cual estuve 5 años hasta que me vine para Toledo. En esos 5 años he estado en 7 oficinas y no he tenido compañeras femeninas, digamos. No sé si era porque la zona también era un poco peculiar, eran pueblos un poco cerrados, andaluces, me movieron mucho, pero sí que es verdad que eso, gracias a Dios, es historia, aunque yo me haga muy vieja. Entrar en una oficina ahora mismo es verla llena, evidentemente, de mujeres y, por supuesto, en puestos de dirección altísimos, por lo cual ese paso ya le hemos dado con creces y ya está muy superado. Pero existen otros sectores, que es el que os cuento, que nos queda mucho camino. Yo aterrizo, evidentemente, en Toledo por un proyecto familiar, una bodega. La familia compra una finca, tienen explotación. La idea de empezar a crear una bodega me lo plantean a mí, un proyecto de viabilidad. Bueno, pues números, yo como economista lo tengo claro. La dificultad fue cuando me vi allí. Campo, el sector primario, inminentemente masculino. Pues de sentido común, había mujeres que esperaban a que sus maridos llegaran a mediodía para poner la comida mientras sus niños ya estaban en el cole. Hay trabajos en el campo que sería, bueno, una contrariedad decir que valemos para todo, pero valemos para muchas cosas. Ahora mismo el campo está absolutamente mecanizado, los contratos de cualquier tipo de producto van por vías de multinacionales y se produce un trabajo de selección que es absolutamente compatible con la mano de obra femenina. Es más, diría que quizá la capacidad de paciencia y de permanencia horas y horas viendo pasar lo mismo, incluso, dejadme que os diga, puede que seamos mejores. Bueno, pues en lo que pude, ahí coloqué a las mujeres que pude, que en ese momento ya vivían en la finca y no trabajaban. La bodega empezó, digamos, sector secundario, producimos, sacamos de la uva lo mejor que podemos, que es nuestro vino. Pues también, mano de obra femenina, ¿por qué no? En las bodegas, inminentemente, hombres, porque se mueven barricas, se mueven mangueras, se mueven mucho peso, pero también hay que etiquetar, también hay que un packaging, ¿por qué no? Las mujeres, estamos ahí, y por supuesto, en la medida que puedo, también estamos. Y por último, el sector que más o menos, por lo que creo que somos más conocidos, que es la comercialización, la salida al exterior. Y fijaros que ahí es donde me encuentro más trabas, por el punto que estamos todas diciendo, conciliación. Hay que salir al exterior y ahora ya nos encontramos con el problema. ¿Qué mujer puede permitirse estar 15 o 20 días al mes fuera de su casa? Créeme que es muy complicado. Hay franjas de edad. O acabas la carrera y no tienes ninguna atadura y efectivamente es un bombón porque te ponen un trabajo que te permite o ya no puedes. La inmensa mayoría de las mujeres renuncia por sí misma a esos puestos de trabajo porque no tiene una persona que la apoye en su casa. Muchas gracias, Guadalupe. Insisto, yo creo que al final estamos hablando no solo del trabajo, sino de todo lo que nos rodea a las mujeres. A los hombres también, pero por lo que veo, en determinadas cuestiones no se plantean si pueden estar 15 días fuera. No es que no se lo plantean y se lo siguen no planteando. Yo no sé, creo, Mar, que iba a haber preguntas de las presentes, por si queréis que vayamos incluyendo alguna de ellas. Los voluntarios están recogiendo preguntas, los que hayáis hecho. Tenéis una tarjeta para hacer preguntas, los que lo hayáis hecho, si nos los acercáis, por favor, se lo dais a los voluntarios para que nos los acerquen. Yo, si quieres, mientras, Carmen, me gustaría pedir un poco disculpas a todos los que están, porque vamos con mucho retraso sobre el horario previsto.
Pero ellos no saben, nosotras sí, que el cóctel es con música y en un jardín. Bueno. Por favor, un poquito de paciencia. Bien, mientras tanto, Mar, si te parece, mientras llegan las preguntas que sigue vaya, con la mesa. Pues podemos quizá adelantar un poco. A ver, a mí me gustaría la experiencia de las cuatro mujeres que tenemos aquí sentadas, si ellas en algún momento han necesitado un asesoramiento o ayuda de una asociación o de un parecida a PWN, que no deja de ser una red de contactos, ¿no?, y de ayuda para las mujeres. ¿Y cómo habéis resuelto ese tema en vuestras respectivas empresas? Irene. Pues yo, gracias. No lo he necesitado. La verdad es que tengo que decir que desde Iberdrola hay unas políticas de igualdad y unas políticas de conciliación estupendas. Una de las cosas que más, yo he trabajado en la administración y he trabajado en el sector privado, y una de las cosas que me impactó de Iberdrola es, lo ha dicho la Secretaría de Estado, la obligatoriedad del horario. En Iberdrola, desde 2008, se implementó el horario continuo. El horario continuo son 7 horas 36 seguidas en Iberdrola, desde las 7 y cuarto de la mañana a las 4 y media de la tarde. O tienes una franja, una hora y media para adaptarte. La exigencia de ese horario continuo obligatorio para todos obliga a que seamos todos. Ya da igual que tengas familia, no tengas hijos. Eso es maravilloso. Eso es, todo el mundo se va, seas hombre o seas mujer. Y eso no lo había visto yo en la administración y lo he visto en Iberdrola. Llevo ya 3 años allí. Tiene unas medidas para promocionar a las mujeres, para evitarnos trabas. Y otra de las cosas que yo creo que es importantísima es que todas las medidas que van dirigidas solo a nosotras, a la larga, nos perjudican, porque tienen que ser dirigidas a todos. Todos, porque todos somos personas y tenemos... Puedes tener hijos o familia, pero te puede gustar jugar a lo que quieras, al ajedrez. Es decir, yo creo que es importante que las medidas vayan dirigidas a todos, a todas las personas. Y eso, desde Iberdrola, yo tengo la suerte de estar ahí y no haber tenido esa necesidad. Es decir, estamos todos los empleados muy protegidos. Hay medidas para conciliar, hay medidas... luego hay muchas medidas para fomentar la presencia de las mujeres en los consejos de administración. Que lo ha dicho aquí Raquel, McKinsey ha hecho un informe en el que pone de manifiesto que la presencia de las mujeres en los consejos de administración incrementa la productividad de la empresa. Ya no es una cuestión de responsabilidad social corporativa, que está muy de moda, por lo menos en todas las sociedades, sino que al final la economía es lo que más mueve el mundo, y si eso da dinero, pues es que es fundamental. Así que yo, gracias a Dios, desde Iberdrola no lo he necesitado, tenemos unas políticas que fomentan todo esto, pero realmente sí que hay necesidad de este tipo de asociaciones, puesto que está esto lleno. Si no, no sería necesario, es que está lleno, así que... Gracias, Irene. Antes de seguir con Toñi, contaros una anécdota. Me parece importantísimo lo que acabas de decir. Yo recuerdo, durante mucho tiempo, yo he trabajado siempre en televisión, durante una época en Antena 3, yo era la subdirectora de un programa de prime time, en el que había 14 redactores chicos, 14 redactores y 4 redactoras. Los horarios eran, no había horarios. Bueno, la gente, estoy viendo a Mariló, la gente que trabaja en medios de comunicación o mi equipo que está por aquí sabe que eso es un defecto de este sector y en la televisión mucho más. No había horario. Yo tenía, en ese momento, mi hijo Nacho acababa de nacer, era bebé. Yo me subía por las paredes porque no había horario, no había manera de irte. Me iba a las 10 de la noche escapada, como la que está dejando su puesto de trabajo. Y me encontraba, era Antena 3. Antena 3 durante muchos años, para salir a la calle tenías que pasar por la cafetería. La cafetería estaba en el hall central. O sea, para entrar y para salir, que también tiene una lectura, había que pasar por la cafetería. Y cuando me iba como escapada, yo me encontraba, Irene, a los 14 redactores allí. Me acuerdo que empezaban los móviles y yo los recuerdo. Nada, una reunión, mi jefa que me la ha puesto, que no me puedo ir. Los 14, digo, es alucinante. Y las 4 se habían ido, por supuesto. Cuando los horarios igualan hasta ese extremo. Porque es que directamente te echan. O sea, vete. Yo me acuerdo que les decía,
Sí, me da igual dónde os vayáis, pero salir al mundo, ¿qué hacéis aquí metidos? Salir al mundo, vivir, porque es importante para un periodista tener ese contacto. O sea, que yo creo que esa medida que dice Irene es bastante más importante probablemente de lo que parece. Toñi, ¿tu experiencia? Yo, antes de nada, no te he querido interrumpir cuando me has resumido la parte de mentorización y no quería que se malinterpretara. No considero que las mujeres sean menos valientes, para nada. Sí, está. Ahora. Le he dado, ¿no? Sí. Al este. Sí. Que es que antes, cuando ha resumido Carmen mi intervención o mi comentario respecto de la mentorización, luego le he oído y no era exactamente lo que quería decir. O sea, para mí, el hecho de que las mujeres necesitan un poco más apoyo, ¿no? No es por falta de valentía, porque considero que las mujeres somos muy valientes. Pero sí que considero que las mujeres somos, o por lo menos incluso yo misma, un poquito más inseguras que los hombres, ¿no? En Telefónica, cuando hemos analizado los motivos de por qué las mujeres no se postulan para puestos directivos, uno, y lo hemos hecho haciendo reuniones de equipo con mujeres de las diferentes nacionalidades que trabajamos en Telefónica, todas consideramos que no estamos 100% preparadas para optar a un cierto puesto, que siempre nos falta algo en general. Eso es, yo creo, inseguridad y autoexigencia. Yo lo definiría así, más que falta de valentía, ¿no? Y luego, además, el tema que estábamos hablando de esa falta de networking que tenemos las mujeres, ¿no? Que no nos damos a ver, ¿no? Esa visibilidad. Nos hacemos, en general, nuestro trabajo de la mejor manera y estamos pensando que algún día alguien vendrá y te dará una palmada en la espalda. Qué bien lo estás haciendo, te mereces una promoción. Eso no pasa, lo tenemos que trabajar. Entonces, yo creo que organizaciones como Professional Women Networks puede ayudar a fortalecer esas debilidades, por decirlo de alguna manera, de las mujeres, darles esa visibilidad, ese networking, que yo creo que sí que es bueno. Yo, pues como ya llevo más años trabajando, pues en aquella época no existía este tipo de redes, pero sí que es cierto que, por lo menos en Telefónica, con el tema de la mentorización y el apoyo y esas redes, ese networking que se quiere hacer entre las mujeres, yo creo que sí que está sirviendo como un apoyo para dar ese paso adelante, para romper esa barrera de esa autoexigencia que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Gracias, Toñi. Sí, yo también por aclararte, yo he entendido bien lo que querías decir. Es que es un nivel de autoexigencia en general muy alto el que tenemos y eso te hace tener como cierta responsabilidad añadida, ¿no? Como pensar, bueno, quizá yo no sea la que debo, probablemente por algo histórico, ¿no? Que eso estará resuelto en muy poco tiempo. A ver, para ir terminando ya, que yo creo que estamos, eso que nos ha avisado Mar es muy interesante. Hay una pregunta más. Vale, para no repetir Fanny y Guadalupe, si os parece, yo creo que una de las preguntas que alguien del público nos está pasando es con respecto a las cuotas. Yo sé que Fanny ya se ha definido. ¿Tú, Guadalupe, eres partidaria de las cuotas? Yo, como sabéis, estoy en un trabajo muy particular y actualmente somos muchas más mujeres que hombres cuando no estamos en momentos de campaña, es decir, cuando no estamos en recogida de olivar o la vendimia, somos más mujeres. No soy partidaria de cuotas, creo que cada uno efectivamente vale para, bueno, pues para lo que quiere, no para lo que se le asigna, sino que las ganas, el compromiso vale mucho más que el género. Entonces, bueno, creo que cada uno lo que tiene que buscar es eso y efectivamente hacerlo adaptable, porque muchas veces, y hablando precisamente del género, pues efectivamente las mujeres puede parecer que tenemos, bueno, cierta, se comentaba en unas preguntas que nos habéis pasado y que no vamos a comentar, sensibilidades. No, yo dejo a mi plantilla ir a ver con sus hijos la cabalgata de Reyes, porque me parece que es una cosa importante, no me parece una tontería. Gestos como estos que diréis, bueno, claro, pues no, si os fijáis, la tarde de Reyes no es fiesta, por ejemplo, es una tarde que se tiene que trabajar. Pues como esos pequeños detalles, yo no es que favorezco, yo no soy buena, pero si yo no soy buena, yo quiero que la gente esté contenta y me dé todo lo que pueda. Yo quiero una cuenta de resultados, yo no soy una ONG. Es que lo que ha comentado Soledad, que la estamos todo el rato piropeando y se ha ido, es que lo que tú le das a una mujer te lo multiplica por tres, porque está agradecida.
Totalmente, Guadalupe. Eso sí que es rentabilidad. Eso sí que es rentabilidad. Vale, Fanny, como de cuotas sí has comentado, otra de las preguntas es, ¿os habéis enfrentado a situaciones de brecha salarial? ¿Cómo recomiendas afrontarlas en el caso de que hayas conocido alguna de cerca? Empresas anteriores a las que trabajo ahora sí. Porque no se tenía en cuenta de nuevo el talento y el mérito. En la empresa en la que estoy ahora, en Iron Mountain, como os decía, las personas se les incorpora por su talento y parten de una misma base salarial para el mismo puesto, sean hombre o mujer. O sea, yo ofrezco el mismo salario para un mismo puesto a una persona, tanto si es hombre como si es mujer. No sé si se me oye. Después, su crecimiento profesional y salarial dependen de ellos mismos, de su performance, de su desempeño, de lo que aporta cada persona. Tiene unos objetivos, se les valora anualmente. Y en base a su desempeño anual se le propone un incremento salarial. Con lo cual, la mejor manera de realmente valorar a las personas salarialmente por lo que son es incrementándoles el salario por su talento y por lo que aportan a la organización. Tampoco creo que dos personas tengan que tener el mismo incremento salarial, exactamente el mismo, si una está aportando 20 y otra está aportando 80. Entonces, no creo que los incrementos salariales tengan que hacerse tampoco en base al género. De nuevo, creo que tienen que hacerse en base al talento. Que las personas que aportan más, que llevan más lejos, merecen un mayor incremento salarial y unos mayores niveles de responsabilidad. Y creo que es la manera de romper esa brecha salarial, partir de una misma base de salida, ante una misma posición, con unas mismas responsabilidades. Y luego no hay límites, cada uno llega a los niveles de responsabilidad y salariales que él mismo se gana con su trabajo diario y con su nivel de compromiso hacia la compañía. Totalmente de acuerdo, Fanny. Terminemos con una pregunta que a mí me interesa muchísimo y me gustaría que las cuatro nos dieran su opinión. Es sobre la digitalización. Incluso Fátima, fíjate, o Raquel, yo creo que esto es casi un tema a tener en cuenta para un posible encuentro de las personas que nos están escuchando. ¿La digitalización es un riesgo para la brecha de género o una oportunidad para cerrarla? ¿Cómo están afectando las nuevas tecnologías al avance y liderazgo de la mujer? Yo creo que es un tema muy bonito para poder analizar o pensar o estudiar, aunque estamos aprendiendo sobre la marcha, pero yo creo que es interesante. Yo no sé, nuestras cuatro invitadas, en su experiencia, empezamos Irene por ti, ¿qué opinión te en empresas, cada una de vosotras, absolutamente digitalizadas ya, ¿no? Bueno, sobre todo Telefónica. Yo creo que la digitalización nos beneficia. Y yo creo que, lo he dicho antes, la cultura del presencialismo ha desaparecido, o por lo menos tiende a desaparecer. En Iberdrola no existe, es decir, y además se valora el resultado, no que estés ahí 18 horas, no se quiere, ¿no? Yo no quiero a gente alrededor que esté ahí sentada charlando, pues no. Yo creo que es estupendo porque nos facilita la vida, nos permite compaginar todo, pero tiene un inconveniente, no tiene nada que ver con el género, tiene que ver con que no hay límites. El sábado es igual que un lunes, el domingo funciona el email igual y yo creo que eso es una cosa que sin querer, cuando te gusta mucho lo que haces, te da igual, porque a mí me gusta mucho lo que hago y entonces no me importa, pero realmente es un sábado, a lo mejor te llega un mail un sábado o te llega un WhatsApp de oye, mira, ¿qué te parece esta? Y yo contesto. Pero eso ya da igual el género, es a lo que va la digitalización, al estar perennemente conectados, que yo creo que es uno de los derechos. En Francia el derecho francés habló del derecho a la desconexión y creo que es una cuestión que vamos a tener que ver porque, aunque parezca mentira, necesitamos descansar y por mucho que nos guste una cosa, a mí ya os digo, el kilovatio me encanta. Y sí, y la... Es decir, claro, pero te digo que es una cosa que al final necesitas descansar y las nuevas tecnologías nos llevan a todo lo contrario, a estar perennemente conectados, a que no haya límite y eso para hombres y mujeres, igual que mejora para nosotras en algunas cosas, bueno, para todos, creo que nos va a perjudicar a la larga.
Pues yo coincido con lo que está comentando Irene. O sea, la digitalización y las nuevas tecnologías es una oportunidad. O sea, nos ofrece desarrollarnos continuamente. Yo que soy una fan de los MOOC, del aprendizaje online masivos, es sorprendente el poder hacer cursos. Hace poco me he certificado en un programa en la Universidad de Duke, en North Carolina, y todo ha sido gracias al online, a la digitalización. Entonces, ofrece muchísimas posibilidades. El tema de la gestión en el trabajo, también en Telefónica estamos trabajando en flexibilizar el trabajo, pero buscando, o sea, es fundamental el tener un buen talento en el que tengas confianza, gente que esté motivada, que quiera conseguir unos objetivos comunes. Y la digitalización te permite el poder hacer las cosas a tu aire, o sea, no necesitas ese presentismo, ese horario, o sea, combinamos los dos mundos en Telefónica hoy por hoy, ¿no? Y conscientes también de este problema de que puedes estar siempre conectado y puedes estar siempre pendiente del trabajo, en Telefónica a finales de año firmamos un documento de la desconexión, el derecho a la desconexión digital, que sienta las bases del poder desconectar. El respetar también ciertos horarios, no mandar un correo un viernes a las 8 de la tarde, no lo hacemos. Y yo creo que es bueno, o sea, llegar a ese equilibrio, gestionarlo, poder trabajar y recuperar a lo mejor tiempo que a lo mejor has tenido que dedicar a otras cosas en el horario habitual de trabajo, ¿no? Pero sin involucrar al resto de la gente en un horario que a lo mejor es un poco intempestivo, ¿no? Entonces, positivo, pero que hay que saberlo gestionar. Muchas gracias. Fanny, esto mismo en un terreno donde se entiende que las relaciones son humanas, es decir, son casi de tacto, ¿cómo lo ves? Pues coincido con ellas, creo que la digitalización, como todo, yo creo que todo aporta ventajas e inconvenientes, no hay nada perfecto, ¿no? La digitalización aporta esa flexibilidad que para muchas personas es muy importante, precisamente por esas cargas familiares de las que hablábamos antes, te permite trabajar de una manera mucho más flexible en los horarios que quieres y adaptar tu vida y tu trabajo y compaginarla de una manera mucho más fácil, pero a mí me preocupa, y es lógico, dado a lo que me dedico y el área que me dedico, para mí las personas son lo más importante y el contacto humano es muy importante. El hablar cara a cara, el ver tus gestos, el escuchar tu voz, tu tono, es importante. A mí lo que me preocupa es que la digitalización a veces sustituya esas relaciones presenciales que son muy necesarias. Los emails no tienen tono, hay cosas que no tienen ese toque humano que hace falta en la comunicación. Y eso hace que a veces haya muchos malos entendidos, muchos problemas de comunicación, que en una conversación presencial, en un cara a cara, en un contacto, son mucho más fáciles. Entonces, creo que tiene muchísimas cosas positivas, pero creo que tenemos que tener cuidado efectivamente con hasta dónde llegamos en nuestro horario y cuánto invade nuestra parte personal, aunque yo confío en que cada vez las personas jóvenes tienen muy claro, aquí acaba mi vida profesional y aquí empieza mi vida personal, y eso es muy bueno. Pero a mí quizá lo que más me preocupa es que a veces sustituimos las soluciones digitales por esa relación personal que para mí es fundamental, fundamental. Sabía que ibas a decir eso, como es lógico. Como es lógico, bueno, como en todo, pues en el medio está la virtud, probablemente. La tecnología nos ayuda, nos hace más fácil la vida laboral, pero claro, tiene una parte que tendremos que... Ese derecho a la desconexión me ha encantado. Toñi, está muy bien, porque es verdad que se está diciendo incluso la educación entre estudiantes, incluso muy jóvenes, ¿no? Que es una perenne conexión. Están en conexión, pero solos. Están solos, pero conectados. Bueno, estaría bien que a lo mejor no estuvieran tan conectados, pero tampoco que estuvieran tan solos. Terminamos con Guadalupe, dinos tu visión de este tema. Yo un ejemplo muy casero y muy práctico. En empresas pequeñas, evidentemente, no hay móvil del trabajo y móvil personal, es el mismo. Cuando te gusta tu trabajo y además has peleado mucho por él, hay un problema muy grande. Y bueno, muy buena suerte. Nosotros tenemos la fortuna de vender en Asia, en China y vender en Estados Unidos. Cuando llego a la oficina, los chinos casi se me están yendo. Y cuando yo me voy yendo, los americanos se están levantando. Luego, es un vicio
o es una obligación permanente lo del móvil. Entonces estoy de acuerdo, voy a copiarte, voy a copiar a Telefónica la desconexión y de alguna manera, amigos míos que tengo por ahí, los voy a obligar a que me quiten el móvil, porque es cierto que nos invade la vida personal. Porque sí que es verdad que tú estás esperando buenas noticias o bueno, tal, y claro, ves que el correo te llega y si es un pedido, no lo veo, sí lo veo. Y mientras tienes a tus hijos o a tu familia o estás, bueno, pues tomándote tu cervecita y no desconectas. Pero bueno, vamos a intentarlo, te copio. Bueno, pues muchísimas gracias a las cuatro. Muchas gracias, Fátima, que es la nos ha dejado su casa. Muchas gracias, Raquel, porque yo creo que es importante mantener este contacto y sacar lo mejor de todas y muchas gracias a todos. En la recta final, hacia la desconexión, como nos acaban de decir, que como os decía, va a ser en un jardín y con música, el cóctel. Vamos a oír dos testimonios breves. Les he metido mucha presión para que sea breve. Por favor, Fátima, Isabel, podéis ir incorporando a la mesa porque os voy a presentar ya. Me recuerda a Rebeca que ha hecho un trabajo previo con las redes muy importante, que por favor posteemos, tuiteemos, instagrameemos, espero que no haya ningún profesor de lengua en la sala porque me he saltado todas las reglas, pero creo que así me entendéis mejor, con PWN Avanza y Lidera. Sin el I, Avanza Lidera, PWN Avanza Lidera, creo que estaba puesto en la pantalla corporativa, tuitead, postead, instagramead. Esta misma noche el periódico publicará la galería de fotos para que también las podáis compartir, etiquetarnos y si nos etiquetáis como arroba en CLM Diario o en castellancha.es en Facebook, vamos a compartir, a retuitearos y a comentaros. Esta última mesa, esta recta final que les hemos obligado a que sean breves porque nos hemos ido un poquito de hora. De verdad, muchas gracias por vuestra paciencia y muchas gracias a los caballeros por su minoría. Ya nos comprendéis un poquito mejor. Por lo tanto, también es útil ser minoría a veces. Tenemos dos propósitos de vida que son impresionantes y que son espectaculares. Isabel Fernández, campeona de España, de España también, campeona del mundo de paracárate en silla de ruedas, campeona de Europa de paracárate en silla de ruedas. Una patada en un entrenamiento de un caballero, es un dato, podía haber sido una chica, pero fue un caballero, la provocó una lesión de rodilla que acabó degenerando y en silla de ruedas. Ella es soldado de las Fuerzas Armadas Españolas y de pronto se vio en silla de ruedas y sin poder hacer deporte, que es lo que había hecho toda la vida. Ella nos contará ahora las vicisitudes. Solo os digo una cosa, volvió a hacer karate y en 4 meses, la primera vez que se presentó al campeonato del mundo, pues fue y lo ganó. Y luego fue por primera vez al Campeonato de Europa y también lo ganó, que ha sido hace poco. Así que enhorabuena, Isabel. Tienes una compañera de mesa no menos interesante que tú. Se llama Fátima y es estudiante de la Universidad de Castilla-La Mancha de Ciencias Ambientales. Y bueno, pues en muy poco tiempo ha pasado de Toledo a Bruselas y ahora es la directora de proyectos de la Dirección General de Investigación y de Innovación de la Comisión Europea en el campo de la industria sostenible. Y ella me decía, no sé si voy a poder resumir tanto como para hablar en 7 minutos, pero yo creo que si has pasado de Toledo a Bruselas para dirigir la División de Industria Sostenible de la Dirección General de Investigación e Innovación, vas a ser capaz de contarnos en ese tiempo algunas de las cosas que hace y de demostrarnos que sois el ejemplo que sois para las personas en general y para las mujeres, por supuesto, en particular. Adelante y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a intentar ser muy breve, voy a ir recortando todo lo que pueda. Os voy a hablar un poquito de mí, de mi vida, de lo que ha supuesto para mí la práctica deportiva y cómo afronté la lesión. Mientras pasa el vídeo, os cuento un poco. El deporte que practico actualmente es el karate. Es en este deporte, en la modalidad de competición, hay dos modalidades, kata y kumite. El kumite es lo que todo el mundo conoce de una pelea, o sea, se ponen la guantilla, las protecciones y pelean. Y la modalidad de kata, que es en la que yo participo,
que son movimientos preestablecidos contra contrincantes imaginarios, lo que se está viendo en el vídeo, en el cual los árbitros valoran la fuerza, la velocidad, la concentración, el equilibrio, que luego más adelante, al final de la presentación, pondré un vídeo de esas cosas que valoran los árbitros. Paso, si no, se nos va tiempo. Bueno, nací en Medina del Campo. Esa niña chiquinina con el pelo corto soy yo. Tengo el pelo tan cortito porque, bueno, nací con una hernia inguinal estrangulada, no sabían lo que tenía, estuve los 6 primeros meses de vida llorando, los cuales mi madre se pasó despierta, mi madre, mi padre no, cuidando de mí. Y bueno, un día en la consulta del pediatra vomité caca y ya dijeron, uy, le pasa algo, no son gases, porque decían que eran gases. Y bueno, llegaron a tiempo para salvarme la vida, porque ya estaba bastante, bastante enferma. Y bueno, con 8 años nos mudamos a Toledo, mi padre es militar, está en la foto conmigo, y aquí seguimos. Con 4 años empecé a hacer karate ahí en Medina del Campo, y cuando me mudé a Toledo, seguí queriendo practicarlo porque es un deporte que me enamoró. Empecé a competir con 12, 13 años, con 16 empecé a dar clases en el patronato aquí en Toledo. Yo me ganaba la vida haciendo deporte, me ganaba la vida con el karate. Y en el año 2005 me seleccionaron para ir al Campeonato de España, quedando tercera. Y en el año 2006 quedé tercera de España por equipos. Fue mi última competición de pie, porque un día entrenando, pues lo que contaba Mar, un compañero pues me dio una patada en la rodilla, me la luxó y tuve una lesión grave en la cual los médicos me dijeron que dejase de competir, que tenía que dejar de la competición, podría seguir practicando deporte, pero no a ese nivel. Entonces, bueno, como me gustaba mucho el deporte, seguí practicando otros deportes en los que la rodilla no tenía ese trabajo de que no giraba tanto. Entonces, hice boxeo, escalada, motocross, natación, atletismo, de todo. Como no podía estar quieta, tenía que buscar un trabajo en el que no parase. Entonces, decidí ser militar como mi padre. La primera foto es de la jura de bandera. Lo digo siempre, es el momento más importante en la vida profesional de un militar. Es muy emotivo. La siguiente foto es de una marcha que hacemos. Esa fue la de 25 kilómetros con la mochila que llevo en la tercera foto, que pesa entre 25 y 30 kilos. Hay gente que se queja. Para mí irme de maniobras era pasármelo bien, irme de vacaciones. Yo me lo pasaba en grande. Estaba cansa. Unos días que, bueno, no se duerme, no se come como se suele comer, pero era muy divertido. Esto sí que lo echo de menos. Y bueno, un día allí en el trabajo, en la instrucción, me lesioné. Estábamos corriendo y me empezó a doler mucho, mucho la pierna. Y me tuve que parar. Nunca me había parado corriendo y fue el primer día que tuve que decirle a mi sargento primero que no podía seguir, que me tenía que parar. Entonces, bueno, volví al cuartel andando como pude y me dijeron que tenía que ir al hospital. Cuando me vio el médico me dijeron que había que operar. Cuando me operan me dicen que el deporte se ha acabado. O sea, que mi vida, como yo la conocía, ya no iba a seguir. De primeras no me lo creí, entonces fui a muchos médicos diferentes y como todos me decían lo mismo, pues fui consciente de la lesión y que evidentemente ya no podía ir a correr, no podía ir a hacer marchas, no podía ir de maniobras, no podía hacer formaciones. Entonces mi vida había cambiado por completo, porque me dijeron que iba a ir a peor, es degenerativo y que, bueno, ahora estaba, en esa época seguía corriendo, pero que iba a dejar de poder correr. Entonces, bueno, busqué alternativas. Yo no me iba a quedar sin hacer deporte. Lo primero que probé fue el baloncesto en silla de ruedas.
Al principio estaba más tiempo en el suelo que jugando, pero al año así de empezar a entrenar, pues terminé jugando en un equipo de segunda división nacional, ahí en Leganés. Siempre digo que la lesión me ha abierto más puertas de las que me ha cerrado. Yo no lo veo como algo malo. Nunca había hecho un deporte de equipo y la lesión me dio la posibilidad de jugar baloncesto. Siempre había hecho deportes individuales, atletismo, karate, escalada. Y fue una experiencia muy, muy bonita y muy enriquecedora al intentar, o sea, al colaborar con los compañeros. Mientras jugaba baloncesto, lo iba alternando con el ciclismo adaptado en handbike. Otro deporte que no había probado, pero que a raíz de la lesión me lo ofrecieron y la verdad es que me gustó mucho. Es muy duro, el ciclismo es durísimo, pero también es muy divertido. Hasta que un día me crucé con Álvaro, el chico que sale aquí en la foto, que es mi entrenador. Me crucé con él por Toledo y lo primero que me preguntó es qué me había pasado, que no sabía por qué iba en silla de ruedas. Se lo conté y inmediatamente lo segundo que me preguntó que es ¿por qué no haces karate? Y yo, ignorante, le pregunté que si se podía. Y me dijo, claro que se puede. Pues fue un sábado, un domingo, y el lunes estábamos entrenando 4 horas. ¿4 horas? ¿Por qué? Porque a nivel nacional no había nadie que hiciese karate en silla de ruedas. Entonces los objetivos que nos marcamos fueron competiciones internacionales. Eso fue en julio de 2018 y el mundial era en noviembre. Entonces era una carrera contrarreloj. Fui a participar en la Liga Nacional, que se celebró en Ávila, en concreto en el mismo polideportivo en el que hice mi última competición de pie, hice mi primera competición en silla, en el que me vio la seleccionadora de la selección española y me comunicaron que iba a representar a España en el Mundial. Otra oportunidad que, si no hubiese sido por la lesión, no hubiese tenido. Yo creo que para cualquier deportista puede ir a representar a su país es lo más grande. Vale, esta foto es del pase a la final, las semifinales. Me desperté muy, muy, muy nerviosa. O sea, era la primera vez que hacía una competición internacional en toda mi vida, con 4 meses de entrenamiento y sin saber el nivel del resto de competidoras. Nunca había visto una competición de para-karate. No sabía el nivel que había en mi categoría. Pero bueno, me puse el karategi, es el traje del kimono. Me puse a calentar y se me pasaron los nervios. Y era la tranquilidad de haberlo dado todo entrenando. O sea, no fallé ni un solo día. Hice todo lo que estaba en mi mano para llegar bien al campeonato. Estas fotos son justo de que después de comunicarme que paso a la final, que he sido la segunda mejor, y entonces en cada tatami pasamos a la final, la mejor de cada tatami hacer la final. Según me giré, vi a Álvaro, que estaba llorando, y yo también, y salí y nos abrazamos, y como pone ahí, no se llora solo por ganar, también se llora por todas las horas de trabajo que hay detrás. Hay muchísimas horas, muchísimas días en los que estás con fiebre y tienes que ir a entrenar, porque hay unos entrenamientos pautados para poder llegar aquí. Salen heridas en las manos de las ruedas, de frenar. No siempre está al 100%, pero hay que ir a entrenar. Por eso es por lo que cuando yo me giro y le miro, nos ponemos los dos a llorar. De las horas que hemos pasado juntos en el tatami entrenando. Esta foto es de 2-3 minutos antes de salir a disputar la final. Os podéis imaginar los nervios que yo tenía. Y Álvaro, que me conoce muy bien, aunque yo estaba aparentemente tranquila, se agachó y me dijo, tranquila, todo el trabajo ya está hecho, solo por llegar hasta aquí ya has ganado. Realmente lo sentí así, sentí que en tan poco tiempo de entrenamiento estaba en un campeonato del mundo y que eso ya era ganar.
Y las dos, o sea, las palabras que a mí me tranquilizaron de verdad fueron sal y disfruta. Ahí realmente fue cuando dije, hostia, tiene razón, voy a disfrutar de lo que he estado haciendo durante estos 4 meses y medio. ¿Por qué lo voy a pasar mal cuando haciendo una cosa que me gusta tanto? Entonces me relajé, salí y vaya que sí disfruté. Fue, creo que la vez que más a gusto me he sentido en el tatami. Porque luego hice el europeo en marzo y no disfruté tanto como disfruté en el mundial. Viviendo un sueño. Lo que comentaba antes, para cualquier deportista representar a su país en una competición es lo mejor que puede pasar, pero ganarla y subir al podio y que suene el himno de tu país, que suene porque tú has ganado, porque tú lo has conseguido, es un sueño. Una foto del equipo nacional. Quiero remarcar que España es una potencia mundial en karate. O sea, se consiguieron muchas medallas y en el europeo más. Y bueno, este es el kata que hice en la final, que no se reproduce. Ahí, en el que se ven ejercicio. Lo que los árbitros valoran. Kata sansai. Se valora la concentración, sí, muchísimo, la mirada, que vaya la mirada hacia las técnicas, el control. Yo tuve que aprender a controlar la silla. ¿Nos dejas? No. Estamos todos boquiabiertos. Un equilibrio. Y ya la hemos visto competir en muchas horas. Sí, por la actuación de... Ahí viene una técnica que valoran mucho los árbitros. Un equilibrio. Europa, y que tiene muy buena pinta. Esta final. Vamos allá. Bueno, madre mía. Los saltos también los valoran. Fenomenal. Bueno. La fuerza, la velocidad de los giros, de las técnicas. El kata que se acaba de marcar Isabel en esta final de Campeonato de Europa. Yo creo que ha dejado a... Creo que ha dejado a la ucraniana sencillamente sensacional. Sí, ahí se ve cómo se mueve la silla con cada técnica. Mira, la... mira, bueno. Se eleva, pero bien. Se eleva, sí, pero bien. No, se mira, eleva. Mira, ahí, desde ese ángulo se aprecia. Se eleva, pero en un poquito. Muchas gracias. Gracias. Hola, es mi turno, entonces. Yo me llamo Fátima González y bueno, no soy directora de la Comisión Europea todavía, iba a decir. Bueno, eso es para los funcionarios de carrera, que llevan muchos años de carrera y que son mucho más mayores que yo. O sea, mi historia un poco es, yo quiero contar los obstáculos que yo he tenido en mi vida y cómo los he ido intentando quitar del camino para llegar al objetivo que yo creía que no tenía, porque muchas veces, pues eso, hay otras opciones, uno se plantea, duda, te dicen, bueno, chica, no sueñes tanto, estás loca, a ver qué te crees, pero que al final, que sí, que al final pones todo lo que se dice, los huevos dentro de la misma cesta y puedes tener un plan B, un plan C, pero en realidad... Yo me pasé 8 años viviendo en Bruselas y no siempre he trabajado en la Comisión Europea, es una cosa muy reciente. Pero si yo me hubiera vuelto a Torrijos, no hubiera conseguido ese trabajo. O sea, creo que, aunque pasé muchas penurias, pero al final sí que me ha merecido la pena. Entonces, bueno, pues para que os contaros un poco los obstáculos que yo tuve, pues bueno, yo vengo de una generación, al menos en mi pueblo, o mi generación, yo soy del 82, para que me marquéis un poco, en los que hemos estudiado mucho, o sea, en la EGB se estudiaba mucho, en Bupico también, y soy de esa generación, y sobre todo soy de esa generación de España, y yo, que ya tengo un ámbito internacional, lo puedo decir, hay otros países a los que no les pasa, que uno termina el instituto, lo que viene siendo
quemado, porque lleva toda la vida estudiando. Yo soy esa generación que yo, con 6 años en primero de GB yo ya tenía deberes, etcétera. Entonces yo dije, bueno, a mí me gusta mucho, me gustaba la ciencia, me apasionaba, es lo que yo creo que soy cuando dicen que eres de ciencias o de letras. Hombre, soy muy multidisciplinar, ahora os contaré, pero me considero de ciencias, pero yo no podía abarcar. Recuerdo que eché la prematrícula, la preinscripción, eché ambientales aquí en Toledo, pero no. Yo fui a estudiar una carrera de 3 años en Madrid, que era lo que quería, y yo fui a estudiar turismo. Me gustan los idiomas, me gusta la conexión intercultural, por eso al final terminé trabajando en una organización internacional, porque es donde yo me siento conectada con el mundo. O sea, es genial ir por la mañana y decir calimera o un montón de idiomas que tengo que decir en el pasillo hasta llegar a mi despacho de todas las nacionalidades con las que trabajo. Eso es lo que a mí me llena. O sea, yo no me veo trabajando en otro sitio. Aunque nunca se sabe en el futuro. Entonces, bueno, pues no, es verdad. Ahora os contaré. Cuando yo decidí estudiar turismo, claro, en mi casa eso cayó como un jarro de agua fría, porque se ve como una carrera de menos, tiene como poco nombre, y luego yo era mujer. Bueno, pues os podéis imaginar. Bueno, en mi casa me dijeron lo siguiente: pero tú qué tenés, que vas a estar ahora con el trenecito en Toledo dando vueltas. O sea, cuando años después yo hice prácticas en la unidad de turismo de la Comisión Europea y el comisario europeo de turno paró la reunión y dijo: ¿quién de los becarios está en turismo? Y yo levanté la mano y me levanté orgullosa. Esa frase se me pasó. Eso os lo juro. O sea, esto me pasó así. Dije, y decía, es que iba a estar, que es un trabajo que está genial, a mí me encanta hablar con la gente. O sea, yo hubiera sido feliz también, pero ¿cómo se puede menospreciar y cómo se puede despreciar tanto? O sea, lo digo aquí, los padres, aviso navegantes, muchas veces las observaciones, que en realidad son críticas, ¿vale? Disfrazadas observaciones, no sabéis el daño que hacen. Total, que bueno, yo me embarco en turismo y bueno, lo típico, un verano me fui a estudiar a inglés e Irlanda, otro verano hice prácticas, que lo busqué yo aquí en la Oficina de Turismo de Toledo. Después había hecho el curso de monitor de actividades juveniles, porque yo estaba en asociaciones en Torrijos, haciendo... ¿Quién es de Torrijos aquí? ¿No hay nadie? Muy bien, muy bien. Me vale, bueno, pues yo organizaba el día de la bicicleta y tal, entonces yo dije, ahí va, ¿qué hago este verano? Yo quiero practicar idiomas, irme de España, pero a la vez tengo que hacer las prácticas del curso de monitor de actividades juveniles. Bueno, pues yo llevaba un año, yo hablo del verano del año 2002, yo llevaba unos meses utilizando internet, que nos habían puesto en la Rey Juan Carlos unos ordenadores, y hablé escribiendo en rudimentario francés, conseguí hacer las prácticas en Canadá. Entonces, bueno, pues eso... O sea, lo que os quiero decir es que me llamaban loca. Yo recuerdo ese verano yendo a tomar algo en el parque con los amigos y me decían, pero es que tú, ¿dónde vas? Y es verdad, yo iba a casa de alguien que no conocía, pero bueno, eso me ayudó a saber inglés, a saber francés, a saber manejarme, a gestionar a grupos. Y bueno, y resulta que yo estoy terminando la carrera de turismo y bueno, yo era consciente de que había estudiado una diplomatura, con todo lo que ello conlleva. Yo sabía, que aquí lo habéis mencionado más de una vez, la palabra licenciado, que ahora no se lleva, que ahora es otra cosa. Yo sabía la carrera que estaba estudiando, pero no sabía que de repente se me cerraban tantas puertas. O sea, todas las becas importantes, o que a mí me lo parecían que quería echar, resulta que estaban relegadas, o sea, que solamente eran para licenciados. Las del ICEX, licenciados. Comisión Europea, las becas, las quería echar en 2003, la hice en 2012. O sea, yo, mi mensaje aquí es la perseverancia, pero bueno, cuando dicen muchas veces que miras atrás y que mereció la pena el camino, yo lo siento, pero el camino... no sé, vamos, iba a decir, no se lo des a nadie, me han puesto, vamos, que no tiene sentido ninguno. Yo me siento que he perdido 10 años de mi vida, o sea, el trabajo que yo tengo ahora lo tendría que haber tenido mínimo hace 8 años. Primer escollo, resulta que donde yo veía que la Comisión Europea se necesitaba licenciados para entrar en las prácticas, en aquella época las páginas de las prácticas solamente venían en inglés, francés y en alemán. Alemán no entendían, una palabra así, la palabra graduated, en inglés era graduated,
y en francés era licence. Entonces, como en francés es licence, tú dices, claro, licenciado, graduated. Incluso la profesora de inglés de turismo me dijo en aquella época que bachelor es una licenciatura y que nosotros estábamos haciendo otra cosa, que era de menor grado. Atención. Bueno, con, sí, atención. Creo que los jóvenes ya entendéis por dónde voy, pero bueno. Total, que yo dije, como todos los trabajos que me salían eran de recepcionista de hotel, o aquí recuerdo cuando me hicieron una entrevista para una agencia de viajes con 21 años, que si tenía novio, y me quedé así, dice, es por, yo creo que te vas a casar, y yo me quedé planchadísima, o sea, yo con, que tenía aspiraciones, que tenía ganas, pero es que aún así me pareció de mal gusto la pregunta, o sea... Total, que yo me fui a hacer el Servicio Voluntario Europeo a Francia, lo que ahora son los cuerpos, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, y pues eso para manejarme el francés, y yo me imaginaba estudiando ambientales en Toledo, y me matriculé. Así conseguía recuperar las ciencias que había dejado en el instituto y podía aplicarlas al turismo, porque también había pensado, bueno, biología y tal, también lingüística, porque se da idiomas. Y lingüística, la carrera era solamente, es que esto es muy importante, de segundo ciclo. Con lo cual, con lo que sería ahora el máster, o sea, yo había hecho la diplomatura y luego digo, pues hago un segundo ciclo y ya consigo la licenciatura. Solamente había que hacer un curso puente, pero no me llenaba. Total, que yo me imaginaba aquí estudiando ambientales y me matriculé. Como a mí las carreras se me hacen muy largas, yo tengo que hacer algo entre medias, porque si no me canso. Entonces, primero sí que lo hice aquí, yo vivía en Torrijos con mis padres, volví de estudiar en Madrid a vivir con mis padres, que aquello fue una crisis para todos. Y el segundo año, ¿qué hice? Pues yo en primer año pedí una subvención europea para llevar a cabo en Torrijos un taller de danza para niños con necesidades especiales, porque a todo esto me encanta bailar. Y entonces, claro, yo en Madrid lo que hacía era ir a academias de baile. Yo me examiné y todo de ballet ahí con 19 años, que yo dije, ¿de verdad lo puedo hacer? Sí, sí. Y de verdad lo puedes hacer, porque si ahora lo hago con 36, pues con 19, créeme que lo podía hacer. El caso que... me matriculo a ambientales, pasa el primer año, me dan la subvención y fueron 5.000 euros de la Unión Europea y 1.000 euros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y esto lo dije hace poco y alguien me dijo, ay, en los buenos tiempos. Digo, sí, cuando había. Bueno, total, que yo no venía a clase lectiva, solamente venía a laboratorio y por la tarde me formaba como profesora, como docente de baile en Madrid y venía los fines de semana a Torrijos a impartir el taller. Cuando ya se termina, bueno, más o menos el concejal me dice, oh, pues esto lo podíamos dar una continuidad, la verdad que gustó, pero ¿qué pasa? La vida va muy deprisa y yo me iba de Erasmus ese año. O sea, mi tercer... Recuerdo la licenciatura en aquella época aquí en Toledo, las licenciaturas son de 5 años, son primer ciclo y segundo ciclo, estaba comprimida en 4. Y con lo cual yo me fui en mi tercer año. Y a la vuelta, pues os podéis imaginar, terminé el cuarto año pues como pude, porque tenía asignaturas de diferentes años. Cuando yo me fui de Erasmus, para mí no fue, digamos, lo más grande, porque yo ya me había ido a Canadá, me había ido a Francia, pero sí que me llevé un chasco muy, muy grande, porque ahí fue el mayor escollo que me he encontrado en mi vida laboral. Y es darme cuenta de la gran mentira de la educación. O sea, fui a Irlanda y resulta que aquello era demasiado fácil, tan fácil que yo no me lo podía creer. Y no era fácil para mí porque yo fuera Erasmus. Allí ellos no sabían que yo era Erasmus. Yo estaba haciendo su segundo año de química y lo aprobé sin ningún problema y de hecho con sobresalientes. Lo que viene llamándose graduarse con honores, que no sé si lo habréis oído alguna vez. Pues es que todo el mundo se gradúa con honores. O sea, esto no es... una excepción de el actor no sé qué, fulano, cuando lo lees alguna vez en El País, se ha graduado con honores. No, no, es que todo el mundo se ha graduado con honores. De verdad, que no os venda, que no os metan gato por liebre, porque después en la Comisión Europea yo tengo que competir con gente que se ha graduado con honores. Perdona, que yo la diplomatura de turismo, la Rejuan Carlos, no me la regalaron, ¿vale? Y aquí menos, o sea... Bueno, gracias. Y luego la segunda mentira de la educación, resulta que eso en parte al contenido. Tengo otra amiga igual que se fue al University College London y que ya preguntaba de cuándo caían los exámenes de septiembre y la decían, pero ¿qué septiembre? Y así que aquí cuando te quedan, ¿cuándo se recupera? No, no, you're gonna be fine, claro que fue fine, o sea, se graduó con honores.
O sea, es que no te quedan. Es que todo el mundo es una cosa, pero bueno. El caso, ya me encuentro con que llego a mi país y están hablando de Bolonia. Digo, ay, por fin. Digo, van a equiparar todos los estudios y los van a poner todos, yo, inocente, ¿vale? Todos del mismo nivel. Pues tuvo la gran idea nuestro país con esta idiosincrasia que le caracteriza y que dijo que las licenciaturas eran grados. Y que las diplomaturas había que desterrarlas porque eso es una cosa que no existe y que las licenciaturas eran grados y que ahora había que hacer un máster para todo y que había que hacer un máster hasta para doctorarte. Y dije, perdona, una de las cosas que yo... Totalmente. Yo dije, pero, excuse me, claro, yo en Irlanda, excuse me. Resulta, bueno, no sé si lo sabéis, pero las licenciaturas son de segundo ciclo. Yo bien lo sabía porque no me habían cogido de prácticas en la Comisión Europea porque no era titulada superior, sino que era titulada media. Ahora tú no me digas que después de que me he matriculado en otra carrera, que me digas que es un grado, porque me muero. Bueno, pues me morí. O sea, esto fue... Esto fue en 2007, no han arreglado el problema hasta 2015. O sea, yo seguí echando... las prácticas de la Comisión Europea, porque dije, esto debe de estar mal, y evidentemente España la lió muchísimo. Han tardado no sé cuántos años en decir que mi título de licenciatura es de máster, ahora no puedes entrar en la página web, tú pones tu DNI, tu licenciatura o tu diplomatura, y te sale la diplomatura como grado y la licenciatura como máster. El problema es que luego, como somos así, no hay un disclaimer abajo que dice, oye, pero esto no es oficial. Digo, venga, no me fastidies, pero bueno... El caso, yo me encontré con esa barrera, que es una barrera inmensa, porque resulta que había una crisis en 2009, yo quería trabajar y me decían que todos los que se habían graduado con honores estaban por delante de mí, que yo no tenía máster, ¿vale? Y claro, y una crisis que no es que hubiera poco trabajo, sino al poco que había no me dejaban acceder, porque como hay tanta competencia, un bachelor lo tiene cualquiera. Ellos no dan importancia a la carrera de primer ciclo, por eso normalmente es de 3 años. Donde ponen, digamos, la materia es en el segundo ciclo. Y entonces me di cuenta de toda la mentira, de que por contenido no iba a poder decir, oye, yo soy mejor, porque claro, está políticamente incorrecto decir, no, es que yo en España estudiamos de verdad, no como tú. ¿Vale? Y luego tenía el escollo de que mi propio país, mi propio ministerio, había sacado una página web que decía, como no hay licenciaturas, son grados. O sea, tenía todas las de perder. En la ONU, por ejemplo, quise hacer prácticas, me rechazaron, pero no porque me rechazaran porque hay mucha competencia. Dijeron, usted no es elegible porque su carrera no pone la palabra máster. Usted me tiene que decir qué máster está estudiando. Y la decana de aquí me hizo un papel diciendo que yo estaba estudiando un segundo ciclo, que en España no es necesario. O sea, que el máster es lo que nos da el segundo ciclo. Y aún así me pusieron como no elegible. O sea, os podéis imaginar la barrera que yo tuve delante. Total, que al final la beca que me dieron fue la de la oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas. No me iban a dar la de la ONU, la de la Comisión Europea yo la tenía por perdida. Entonces, bueno, pues ya llegó un momento que yo entré a la Comisión Europea porque ya los estudios, cuando ya acumulas experiencia laboral, ya no tienen tanta importancia. Lo que tiene importancia es tu experiencia profesional, entonces eso ya no lo pongo lo primero. Entonces, bueno, las prácticas de la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas, estupendas. Yo las hice, me encargaba de energía y de medio ambiente. Iba muchas veces a comisiones parlamentarias en el Parlamento Europeo. Lo típico que te cruzas con ministros que sueles ver en la tele. Bueno, pues dije, bueno, no me he graduado con honores, pero al menos estoy aquí. Las segundas prácticas que hice fue en la Agencia Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. En resumidas palabras, cuando un volcán de Islandia empieza a echar ceniza, esta agencia es la que dice si se puede volar o no. Y al final, yo estuve allí de secretaria, evidentemente, de prácticas de secretaria, no había otra secretaria, o sea, yo estaba cubriendo un puesto de trabajo. Os podéis imaginar los emolumentos que tienen las organizaciones internacionales y yo era becaria. Pero dices, bueno, yo voy a seguir aquí machacando. Y me llaman por fin, en 2012, de las prácticas de la Comisión Europea. De ahí entré en la unidad de turismo y fue muy interesante porque tuve la oportunidad de trabajar en turismo sostenible desde nivel europeo, que era más o menos lo que yo tenía intención de trabajar.
Pero luego después de estas prácticas no me podía quedar ahí porque no había sitio, con lo cual yo dije, bueno, yo me tengo que quedar aquí como sea. E intenté moverme para conseguir un trabajo allí porque yo dije, tengo un perfil que más o menos... Bueno, total, todo el mundo, ya sea por mujer o ya sea por joven, la verdad es que me ofrecían cosas que yo tenía ya 30 años y me decían, bueno, tú puedes entrar aquí de práctica si te voy a pagar 400 euros al mes, pero que te estoy dando una oportunidad, ¿eh? Y yo no entendía nada, porque, y ahí es cuando te das cuenta que no hay una crisis económica, sino que, hay una crisis de valores, porque aunque esa persona creyera que yo había estudiado tan poco como se estudia en su país, simplemente por el tiempo que me ha costado y el esfuerzo, es que yo, si tú estudias una carrera es porque dejas de hacer otras cosas, o sea que eso no se valora en realidad. Y no se valoraba que yo hubiera hecho prácticas a la Comisión Europea con gente, que yo me sentaba en la oficina con gente a la que esa persona intentaba, digamos, seducir en el plano profesional para sacar adelante sus proyectos. ¿Ya me cortáis? Vale, pues lo asumo. Ahora empieza lo mejor. No voy a cortarte directamente, pues lo pero cuento, voy a darte el primer aviso porque has triplicado el tiempo de Isabel. ¿Ah, sí? Ah, perdona. Entonces te pido que en la medida de lo posible resumas para que podamos cerrar agenda e ir al cóctel. Fátima. Pues yo creo que me veían como una chiquita joven, inexperta, total, vamos... Me costó un año conseguir un trabajo en la Federación de Hosteleros de Bruselas y ahí, bueno, accedí a hacer prácticas porque luego era un contrato laboral, eran 6 meses de prácticas, 6 meses de contrato laboral y la verdad que fue genial porque estuve en economía digital, en economía colaborativa, estudiando los modelos de negocios de Uber, lo que ahora es Uber y Deliveroo, pues Booking, Airbnb y realmente yo creo que Bruselas lo que atrae es que tú puedes realmente crear una influencia, estás cerca del poder y puedes crear una influencia. Yo creo que quizá durante unos días fui una de las personas del mundo que más sabía de un tema concreto y que estaba tan en boga. Yo, de hecho, luego esta información se la pasé a compañeros de la Comisión Europea con los que yo había trabajado y sé que han hecho algo al respecto visible, o sea que yo más contenta no puedo estar, pero evidentemente la federación dejé de trabajar con ellos porque... estaba muy desorganizado, tenía muy buenas ideas, pero no era un sitio para nada idóneo. Y yo sin trabajo otra vez, sin paro, porque solamente había hecho prácticas, me llaman de la Oficina de Turismo de Toledo y volví. Y estuve aquí trabajando, pero yo vi que este sitio al final no era mi sitio. Así que volví a Bruselas, tuve una entrevista a la Comisión Europea, veía que no me contestaban si sí o si no y me dicen, no, es que al final ha cambiado el director general, tu ex jefa ya no es jefa. Digo, ¿pero qué pasa? Total, que me había vuelto con una mano delante y otra atrás y seguía sin nada. Y me puse a trabajar un año... espera. En la tienda de desigual del aeropuerto de Bruselas, como dependienta a mis 34 años. Y dije, ¿pero yo qué hago aquí? Pues sobrevivir. Y de esto que un día te llaman, y te llaman por fin de una organización internacional para un trabajo serio que te va a quitar de una vida precaria, que vas a poner en orden tu vida, y me llaman de la Dirección General de Investigación e Innovación para entrar para cubrir una baja maternal como secretaria. De ahí a los 8 meses subí a reembolso de expertos y también hacía secretariado y luego el año pasado me promocionaron a un grupo funcional mayor, con lo cual ya no hago tareas administrativas y he sido asistente legal. Y ahora ya por fin, desde la semana pasada, yo no soy directora, gestiono proyectos, me han adjudicado proyectos para procesos industriales sostenibles. Y eso es donde estoy, y eso es donde de momento estoy muy contenta y puedo compaginar actividades que me gustan. Y tenéis que perseverar porque es lo único que creo que... Es verdad. Es verdad que no eres directora. Me he dado cuenta cuando he visto que pese a todo no eras capaz de resumir en 10 minutos tu historia. Cuando seas directora lo lograrás. Muchas gracias, de verdad,
por acompañarnos esta tarde, por vuestra paciencia. Recordad, Professional Women Network es una organización, es una red de voluntarias, todo el trabajo es de voluntarias para apoyar a la mujer, su liderazgo, su carrera profesional, como muleta, como motor, como maestras, como alumnas, haciendo formación, mentoring, ayuda, consejos. Yo creo que es interesante que entréis en la página y nos conozcáis, las conozcáis un poquito mejor. Y ahora, de verdad, bebed y comed en el Jardín del Sagrado Corazón, que está frente a envases de cartón. Es un paseo agradable para que no nos dé un infarto, y hay voluntarios que os indicarán el camino. Muchísimas gracias.